Vámonos entonces en nombre de Dios. Estoy bien, ¿verdad? No estoy muy chascón porque de el último consejo salí con una mella parada para arriba. ¿Perdón? En vivo. en vivo. Muy bien. Muy buenas tardes. En el nombre de Dios, en el nombre de Chao Guieneshen, cuando son las 14 con 22 minutos, se da inicio a la sesión de consejo ordinario número 39 antes de dar inicio a este consejo, quiero saludar a los honorables concejales que nos acompañan el día de hoy. Don René Pulev Zavala, muy buenas tardes, concejal. Buenas tardes, señor alcalde. Saludamos también al concejal Dani Maldonado Cayumán. Bu muy buenas tardes, concejal. Buenas tardes, alcalde. Saludamos al concejal Nelson Sepúlveda Reumay. Buenas tardes. Saludamos también a la concejal Eloísa Herrera Cuevas. Buenas tardes. Saludamos a Don Eric Burgos Sánchez. Buenas tardes, concejal. Y también saludamos al concejal Claudio Melillán Melillán. Buenas tardes, alcalde. Saludamos a los jefes de departamento, a todos los funcionarios municipales que nos acompañan el día de hoy. Saludamos también a la señorita Verónica Soto, en este caso nos acompaña como secretaria subrogante, secretaria municipal subrogante. Muy buenas tardes, señorita Verónica. Y quiero saludar también a todos quienes nos siguen a través de las redes sociales. Estamos en vivo a través de la radio Cumbres FM de la comuna de Melipeuco y también estamos en vivo a través de la plataforma de internet principalmente a través de la página Facebook Municipalidad de Melipeuco. Quiero saludar también a, de manera especial a la presidenta de la Junta de Vecinos del Comité Villa El Mirador, la señora Rosa garcía Cuenchumán. Gracias por recibirnos acá. A toda la directiva que me fue a visitar también o nos fue a visitar a la municipalidad hace un par de días atrás y pudimos coordinar este consejo en este lugar dentro del territorio urbano de Melipeuco y saludamos a todos los vecinos que nos acompañan en esta ocasión a los vecinos de Villa Villalmirador con mucho cariño eh, les entregamos y le hacemos llegar este saludo de parte de todo el equipo municipal y también de parte de los concejales. Antes de dar inicio de esta tabla quiero expresar mis sinceras condolencias a las familias que han sufrido la pérdida durante este último año perdón, dentro de estos últimos días, perdón, eh, a la familia Castro Mariqueo, a la familia Inostrosa Ortiz y a la familia Romero Díaz. Un abrazo eh, a la distancia, hemos podido compartir también con varios de, de los familiares y poder también expresar nuestras sinceras condolencias. Como primer punto de esta tabla está la aprobación... Del acta número 37 del lunes 4 de julio del año 2022 y la aprobación del acta ordinario número 38 del lunes 11 de julio del año 2022. Vamos a someter a votación por parte de los concejales y también, y también vamos a generar un espacio para que cada uno pueda saludar a todas las vecinas y vecinos de la comuna de Melipeuco. Vamos a partir por acá, don Claudio Melillán Melillán, le cedo la palabra para que pueda saludar y también votar este primer punto de la tabla que es la aprobación de estas dos actas. Gracias, alcalde. Buenas tardes a, a la señora Verónica Soto, eh, secretaria municipal subrogante, a los colegas, concejales, concejala, a la presidenta de, de esta Junta de Vecinos Villa El Mirador, a sus integrante, socios, socias, a los vecinos, vecinas de este sector, a funcionarios municipales y a todos los vecinos y vecinas que también nos están eh, escuchando a través de las redes sociales y a través de la radio eh, cumbres fm eso eh, en relación al a acta solo 37 cierto alcalde o la 37, la ya en relación a la, la acta sesión ordinaria número 37 apruebo sin observaciones en el caso del acta sesión ordinaria 38 eh, tengo dos alcances la primera es la página 11, que existe una palabra que está transcrita como impertinente, pero en realidad es pertinente, cambia el sentido. Eh, por eso creo que es importante poderla corregir. En la página 18 aparece mi nombre en una intervención de un colega concejal, pero en realidad corresponde al colega Dani. Y por último, solamente para poder... Eh, indicar que bueno, la, las transcripciones son un arte porque es difícil también poderlas construir pero una solicitud para que las transcripciones puedan hacerse gramaticalmente correctas, es decir, que se entienda que para el lector no existe una ortografía o una falta de coherencia en la transcripción del discurso, eh, procurando que se mantenga la semántica del contenido. A lo que me estoy refiriendo en el fondo con esto es que, que se pueda revisar bien cómo se está transcribiendo transcri para poder no cambiarle la semántica o el sentido del párrafo, la idea. O el discurso que se está transmitiendo a través de las actas. Eso. Gracias. Muchas gracias, concejal. Le cedo la palabra también a la concejal Eloísa Herrera. Muchas gracias, alcalde. Bueno, primero que todo, saludar eh, al señor presidente, a la secretaria subrogante, a los colegas concejales, eh, funcionarios, a los vecinos y vecinas eh, de la Villa El Mirador, vecinos también de Melipeuco que se encuentran acá. Saludarlos a todos muy cordialmente, eh, a las personas también que nos están escuchando a través de Radio Cumbres FM y a las personas también que nos miran en el fanpage municipal. A todos ellos desearle un, un muy lindo comienzo de semana. Y con respecto a las actas, alcalde, eh, apruebo la, las dos sin observación. Muchas gracias, concejal. Le cedo la palabra también al concejal Dani Maldonado. Muchas gracias, señor alcalde. Muy buenas tardes, vecinos y vecinas. Buenas tardes, los dueños de casa. Muchas gracias por la invitación, por hacernos parte también de su problemática. Este, yo creo que es, como siempre lo digo, alcalde, el nuevo sentido de esta nueva administración, de estar en terreno, de estar. Al lado de sus casas, conociendo, digamos, la problemática. Ese sentido finalmente de ir a terreno. Así que agradecido por esa iniciativa, alcalde, y hacernos parte también de esto. Eh, agradecer la invitación de la presidenta, la señora Rosita Garcés. Eh, no la había conocido. <laughs> un gusto de verla. Fuimos compañeros de trabajo unos par de años atrás, así que un gusto de poder haber trabajado con usted y de verla acá como presidenta también de este hermoso lugar así es que saludar a gracias. nuestros colegas concejales concejales alcalde eh, funcionarios eh, desearle a todos que tengan una maravillosa semana y que este consejo sea provechoso para todos y para todas en relación al, al acta eh, ya la observación la hizo el concejal Medillán, así que yo apruebo ambas muchas gracias Muchas gracias, concejal. Por acá también vamos a ceder la palabra al concejal René Pulef. Gracias, señor presidente. Quiero saludar a, a mis colegas concejales, a la secretaria municipal subrogante, y a la muy especial, a la presidenta, señora Rosa García Guanchumán. Gracias por la invitación, gustoso de estar aquí en Villa Almirador. Hemos estado en otras ocasiones, en reunión, pero esta vez en el consejo, Quiero saludar también eh, a todos los vecinos que nos escuchan a través de Radio Cumbre FM de Melipeuco y que nos ven a través del Facebook Municipal. Enviarle un cariñoso saludo y decir que estamos acá en Villa Admirador con el objeto de escuchar a los vecinos, escuchar eh, a la Junta de Vecinos, ¿cierto?, y a todo quien quiera ¿cierto? hacer su intervención para que nosotros como concejales también podamos aportar en este proceso ¿cierto? de resolución de algunos temas que a ustedes le aquejan. Eh, un abrazo a cada uno de ustedes y esperando que este consejo sea provechoso para todos. Muchas gracias, señor presidente. Y en relación al acta ordinario número 37 y 38, di lectura de aquello y apruebo en lo que a mí me corresponde sin observación. Muchas gracias. Muy bien, concejal. Muchas gracias igual. Cedo la palabra al concejal Nelson Sepúlveda. Bien, gracias, alcalde. Eh, saludar a la mesa de colegas. Alcalde, secretario subrogante, saludar también a nuestra a su presidenta, la señora Rosita Garcés, a su directiva, a sus vecinos que pertenecen a esta población. Saludar también de forma especial a don Antonio Massa, que también lo, lo he traído de visita al llegar a un punto eh, muy importante para la comuna. Buenas tardes, don Antonio. Saludar también a sus jefes de departamento, funcionarios municipales. Y en especial también a nuestra gente que nos está escuchando a través de Radio Cumbres de Melibeuco y también de las plataformas eh, Facebook que nos están viendo a esta hora de la tarde. Respecto a las actas número 37, número 38, voy a votar a favor en lo que a mí me corresponde, sin observación. Muchas gracias, concejal. También cedo la palabra al concejal Eric Burgos. Muchas gracias, presidente. Saludarlos a todos. Eh, muy cordialmente los que nos, nos están escuchando y los que están acá presentes en sala. Eh, Desearle a todos que tengan una buena semana y en relación a las actas, alcalde, las apruebo eh, sin observaciones. Gracias. Muchas gracias, concejal. Estamos con el punto número uno de esta tabla. De mi parte también apruebo ambas actas sin ninguna observación. Pasamos inmediatamente al segundo punto de esta tabla, que tiene que ver con las correspondencias. En el caso de que haya ingresado a través de la oficina de parte de la Municipalidad de Melipeusco, en este caso dará lectura la secretaria municipal subrogante, la señorita Verónica Soto. Le cedo la palabra. Muy buenas tardes, señor alcalde. Muy buenas tardes, señores concejales. Señorita concejala Eloísa Herrera. Y a todos los presentes también. Eh, hay correspondencia ingresada al día de hoy y se le dará lectura a continuación. Estimado consejo municipal, secretario municipal. Oficina de Partes y OIRS. Presente. Junto con saludarlos muy cordialmente y por medio de la presente queremos enviar la programación de nuestras capacitaciones del mes de julio, año 2022, relacionadas con la gestión municipal con el fin de ser derivadas al señor alcalde y señores concejales de la ilustre Municipalidad de Melipeuco. Capacitaciones que a continuación indicamos. Del 5 al 9 de julio en la ciudad de Concepción, las municipalidades y políticas y programas de vivienda análisis ley 21442 apoyo público para condominio de viviendas sociales. Del 5 al 9 de julio en Valdivia, remoción y suspensión de alcaldes y concejales por notable abandono de deberes y faltas de la propiedad análisis práctico y teórico. Del 5 al 9 de julio en Santiago, nueva ley de transformación digital ley 21180, entrada en vigencia e implementación en los municipios. Del 5 al 9 de julio en Punta Arenas, personal honorario, nuevos criterios, requisitos, ámbito presupuestario, traspaso a contrata, nueva jurisprudencia y régimen laboral de los trabajadores municipales. Del 12 al 16 de julio en Santiago, operaciones municipales, uso de vehículos estatales, bitácoras, cometidos funcionarios, instructivos de Contraloría. Del 12 al 16 de julio en Santiago, personal honorario, nuevos criterios, requisitos, ámbito presupuestario, traspaso a contrata, nueva jurisprudencia y régimen laboral de trabajadores municipales. Del 12 al 16 de julio, en Iquique, las municipalidades y políticas y programas de vivienda, análisis 21.442, apoyo público para condominio de viviendas sociales. Del 12 al 15 de julio, en Puerto Varas, análisis y actualización de la ley de compras públicas, fiscalización a contratos y licitaciones municipales. Del 19 al 23 de julio, en Puerto Montt, procedimientos de las, en las municipalidades y de prevención y denuncia del maltrato, acoso laboral y sexual desde la perspectiva de género. Continúan con las otras fechas de capacitación. 19 al 22 de julio en Valdivia, análisis y actualización de la ley de compras públicas y fiscalización a contratos y licitaciones municipales. 19 al 23 de julio en Santiago, elaboración de sumarios administrativos en los municipios y la toma de medidas disciplinarias. 19 al 23 de julio en Iquique, municipios y gestión de la seguridad pública comunal 2021-2024, ley 20.965, análisis de planes y estudios del rol de consejo municipal. 26 al 30 de julio, en Santiago, las municipalidades y políticas y programas de vivienda, análisis Ley 21.0442, apoyo público para condominio de viviendas sociales. 26 al 30 de julio, San Pedro de Atacama, análisis, elaboración y aprobación de planes comunales de turismo, pla de tur 2022-2026 para funcionarios y concejales. 26 al 30 de julio, en Arica, personal honorario, nuevos criterios, requisitos, ámbito presupuestario, traspaso de contrata, nueva jurisprudencia, régimen laboral de los trabajadores municipales. 26 al 30 de julio en Castro, Instrumentos de Planificación Municipal, Elaboración, Aprobación y Revisión de Pladecos 2021-2024, Rol del Consejo Municipal y Funcionarios Municipales. 26 al 30 de julio, La Serena, Municipios y Gestión de la Seguridad Pública Comunal 2021-2024, Ley 20.965, Análisis de Planes y Estudios del ROTE en Consejo Municipal. Se despide cordialmente Fernando Acuñaíde, representante legal de Capital Sur. Y al final de, lo, de la correspondencia se encuentran los contactos para tomar contacto con la empresa. Y cada concejal tiene su copia. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria municipal subrogante. Ahí estamos entonces con el segundo punto de esta tabla, correspondencia. Lo vamos a someter a un pequeño análisis por parte de los concejales. Siempre damos un espacio para esto. Eh, Le cedo la palabra por acá eh, Don René Epulev. Le cedo la palabra. Gracias, si tiene algo que, alguna pregunta, alguna consulta, adelante. Gracias, señor presidente. Sí, eh, primero tomo conocimiento de, de esta, este ofrecimiento de curso para concejales. Sin duda es importante, ¿cierto?, que nos vayamos capacitando en diferentes materias. Eh, voy a analizar cada una de ellas y veré si es que tome alguna. Pero también quisiera comentar que hay cursos que son gratuitos y que son muy buenos para tomar los que están en online, y que son, por ejemplo, de Contraloría, de la Ley de Transparencia. Eh, de compras públicas entonces también es bueno ir eh, cierto formándose y capacitándose en esa área y posteriormente llegar a estos cursos que son eh, pagados por el municipio y, y que lo podemos tomar cualquiera de nosotros agradecemos a Capital Sur por hacernos llegar esta invitación muchas gracias muy bien concejal muchas gracias también le cedo la palabra al concejal Nelson Reumay Nelson Sepúlveda Reumay ahí sí bien eh... Tomamos conocimiento de lo que se nos está informando nuestra, nuestra secretaria subrogante. Eh, bueno, la gran mayoría de los cursos ya han pasado por las fechas, pero eh, tal como dice acá el colega René, hay algunos cursos en los cuales ya hemos podido participar en, en algunos de ellos y eh, esos también siguen abiertos para poder ser parte nosotros como concejales eh, y como alcalde también de esta mesa. Así es que por mi parte tomo conocimiento de aquellos. Agradecerle también la invitación a Capital Sur eh, para estos cursos, seminarios que también son bastante importantes para que vayamos aprendiendo de, de bastantes eh, tomas de conocimientos que hay y atributos que también nos corresponden como consejo y como concejal de la comuna. Gracias concejal. También le cedo la palabra al concejal Eric Burgos. Muchas gracias alcalde. Tomo conocimiento de la información que hoy día se entregó acá en la mesa. Y no voy a hacer mayor análisis porque cualquier otra cosa lo, lo conversamos internamente. Gracias. Muy bien, muchas gracias concejal. Por acá también le cedo la palabra al concejal Dani Maldonado. No se escucha. Ahí sí. Muchas gracias alcalde, tomo conocimiento. Eh, eso, nada más. Muy bien. Muchas gracias también. Eh, concejal Eloísa Herrera, adelante. Gracias. Eh, Quedó en conocimiento con respecto a la correspondencia y me gustaría eh, que se retomara lo que quedó pendiente con el ex administrador municipal que estábamos viendo sobre unos cursos que se iban a dictar acá en, en Melipeuco, que quedó pendiente. Eso, gracias. Muy bien, concejal, concejal Eloísa. Eh, Le cedo la palabra también al concejal Claudio Melillán. Gracias, alcalde. Eh, de mi parte, ah, acuso información recibida y mayores eh, observaciones o análisis y comentarios eh, por esta vez no voy a hacer. Así que, gracias. Perfecto, muy bien. Estamos con el punto número dos de esta tabla de consejo. Vamos a pasar inmediatamente al tercer punto, modificación presupuestaria número ocho del Departamento de Educación Municipal, en donde va a presentar la señora Tamara Valenzuela Díaz. Y luego también lo vamos a someter a votación. Señora Tamara, muy buenas tardes, bienvenida y le cedo la palabra. Eh, primero que todo, muy buenas tardes a todos los presentes. Vengo a solicitar la autorización para realizar la modificación presupuestaria número 8 del Departamento de Educación, eh, según las subvenciones y el siguiente detalle. Primero corresponde a subvención general, letra A, que corresponde el bono 21.109, artículo 44, correspondiente al mes de mayo por un monto de 730 mil pesos y fracción y que beneficia a 45 asistentes de la educación. En la letra B tenemos lo que corresponde al bono de retiro voluntario asistentes de la educación, específicamente eh, la bonificación de retiro de la señora Teresa Ladrón de Guevara, en la cual ella postuló en el año 2018, en el 2019 recibió la resolución 5459 que le indicaba que era beneficiaria. Y recién la semana pasada estos recursos fueron transferidos al departamento de educación y se está realizando la modificación para realizar el pago inmediato de este bono. Lo que corresponde a la subvención de proretención tenemos ingresos que aumentan por 22.408.000 millones eh, 408 mil pesos. Eh, en los gastos que aumentan tenemos el desglose que, eh, de los establecimientos el, los que reciben esta subvención, que es el Liceo Los Andes y la Escuela volcan jaime en eh, los gastos que tenemos vestuario, accesorios y prendas diversas, las cuales se van a eh, adquirir a través de GIFCAR para vestuario y calzado de los alumnos beneficiarios de esta subvención. El eh, Liceo Los Andes corresponde a 19.113.000 pesos y fracción, y la Escuela Volcán-Jayma a 3.295.000 pesos y fracción. Eh, en resumen, la modificación presupuestaria consolidada es la que es, la tienen a continuación. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Eso con su presentación? Sí. Muy bien. Vamos a someter a votación entonces lo que nos acaba de exponer eh, la señora Tamara en esta modificación presupuestaria número 8 del Departamento de Educación Municipal. Solo quiero eh, agradecer públicamente a la señora Teresa por el servicio que ha prestado en la municipalidad y buena noticia para ella también porque ha estado esperando hace harto tiempo. Que se pudieran transferir estos recursos y finalmente hoy día ya pudieron llegar. Nosotros vamos a pasar esto rápidamente por consejo y ya la próxima semana se pueden transferir sus recursos, que yo sé que le van a ser, eh, ...o van a ser bienvenidos a todos. Yo creo que nos no, no sirve cuando ya nos vamos con, con nuestra jubilación. Eh, solamente eso, agradecer y, y qué bueno que, que tengamos esta noticia positiva acá en este consejo. Le cedo la palabra de inmediato. A, por acá a don Eric Burgos para que pueda votar don Eric. Adelante. Muchas gracias alcalde. Buenas tardes Tamara. Un gusto de verte. Eh, muchas gracias por la modificación que vino a presentar el día de hoy. Sin duda me sumo a las palabras del alcalde de agradecer públicamente a la señora Teresa, persona que conozco hace muchos años y seguramente va a estar eh, muy contenta de que al fin se pudo eh, concretar su, su retiro. Eh, en relación a la modificación, eh, también una, una buena noticia es eh, la subvención de, lo, de la prorretención, que, que los alumnos ya deben estar ansiosos esperando su gift card, así que, que va a ser bienvenida seguramente por todas las familias. Yo apruebo alcalde sin mayor análisis. Muchas gracias. Gracias, concejal. Le cedo la palabra también al concejal Nelson Sepúlveda. Buenas tardes, señora Tamara agradecerle la presentación en este consejo eh, quiero sumarme a las palabras también acá del colega Eric y del alcalde eh, respecto a la ya la bonificación de la señora Teresa Ladrón de Guevara agradecerle a ella la, la la tremenda entrega que hizo acá en la Comuna un tremendo legado que ella deja la conocemos mucho eh, sabemos del trabajo que ella hizo acá en la comuna así es que solamente agradecerle y darle mis felicitaciones a través de las pantallas eh, hacerle llegar un gran saludo a ella ya así es que por mi parte no tengo observación negativa respecto a eso eh, qué bueno que salga haya eh, salido eh, ya este este caso porque también ella hacía unos consejos anteriores no había presentado en qué iba todo esto eh, respecto a la, al sistema de la eh, de la yo creo que también es bueno porque ya nuestros jóvenes estudiantes también estarán ansiosos de recibirla así que por mi parte no tengo observación negativa ante esta modificación la voto a favor gracias concejal le cedo la palabra también al concejal René Pulef gracias señor presidente saludar a la señora Tamara muchas gracias muy buenas bueno. tardes señora Tamara Gracias por su presentación, muy bien fundamentada y además muy ordenada, eso se agradece. Eh, sumarme a las palabras de agradecimiento a la señora Teresa, siempre eh, es bueno agradecer el trabajo que las personas, eh, por la contribución que han hecho aquí en la Comuna y el trabajo abnegado que han desarrollado durante el tiempo que le ha tocado servir a la Comuna. Así que un abrazo para ella y felicitarla también eh, por este nuevo periodo de su vida. Eh, quisiera hacer una consulta respecto, si bien es cierto, estoy de estoy acuerdo en esta, este, en esta propuesta de modificación. Solamente eh, en el tema de, de, de la asignación de recursos para vestuario, eh, tenemos, ¿cierto? Para, eh, para el liceo, 19 millones de infracción y para eh, el, la escuela Volcán 3 millones de infracción. ¿Para cuánto eh, niño alcanza cada presupuesto? Sí. ¿A cuántos beneficiamos en el liceo y a cuántos beneficiamos en el colegio? Según la glosa que está en la misma modificación, para la escuela Volcán Jaima son 30 alumnos y para el liceo Los Antes son 92 alumnos. Perfecto, aclarado esa duda, yo voto a favor sin mayores observaciones. Muchas gracias. Gracias, concejal. Le cedo también la palabra acá al concejal Dani Maldonado. Muchas gracias, alcalde. Muy buenas tardes, Tamara. Muy buenas tardes. Eh, gracias por haber enviado esto con antelación a los correos, bien detallado. Eh, se entiende perfectamente, eh, así que gracias por eso. Eh, entiendo de que estas son bonificaciones que vienen directamente desde Educación, desde el, el, el Ministerio, de educación. Ministerio de Educación, ¿cierto? No hay modificación, en, digamos, a nivel de municipios ni nada de eso. Por lo tanto, vienen destinados a los dineros para, para los niños, para la, prof, para la asistente, ¿cierto? Que se va a retiro. Eso es lo que tengo entendido, ¿verdad? Sí, es que parte de, la, de esta bonificación corresponde a los 11 años tope que se le paga la indemnización. Esa es, por ejemplo, la, la última vez que vine a presentar, pedí la autorización para poder eh, solicitar anticipo de subvención en 144 cuotas. Exacto. Que ese es el procedimiento. Perfecto. Ahora me queda claro. Muchas gracias. Bueno, siempre estas son buenas noticias. Bien recibidas. Me imagino eh, por toda las familias, por los alumnos, alumnas. Eh, y una última pregunta: aquí dice Liceo Los Andes y Escuela Volcán Yaima. Eh, ¿El resto de los colegios municipales están considerados también? No, esto es para los urbanos. Esto es un subvención por para eh, escuelas municipales urbanas. ¿Solamente urbanas? ¿Y las rurales? No, hasta el momento, por ley. No. Claro. Yo creo que ahí hay una buena tarea también de no olvidar a los colegios rurales porque también son importantes y, y bastante abandonados que están. Así que eso, eh, nada, eh, gracias por haber enviado nuevamente esto con antelación. Yo apruebo, alcalde. Muchas gracias, concejal. Le cedo la palabra también al, a la concejala Eloísa Herrera. Eh, muchas gracias, Tamara, por, por la presentación. Eh, bueno, nada más que desearles mi enviarle mi saludo a la señora Teresa ladrón de Guevara por estos años de servicio que, que entregó y, y que bueno que eh, este dinero sea bien recibido por parte de ella y de su familia eh, y que en realidad compensan un poco la labor que, que, que entregó durante todos estos años. Eh, con respecto también a, a la subvención de, de pró-retención. Eh, la verdad que eh, me parece fenomenal van a ser 122 alumnos que van a ser beneficiados con este bono que eh, se ocupa para vestimenta si no me equivoco calzado y vestimenta entonces muy bien recibido por parte de ellos eh, se lo merecen espero que las, los alumnos que sean beneficiados también sean muy bien escogidos para que eh, para que también el próximo año los que no fueron beneficiados lo puedan recibir y, y así consecutivamente para que todos puedan obtener una ayuda o, o en realidad es un granito de arena que aporta al bolsillo de las familias. Así que muchas gracias por la presentación y apruebo sin observaciones. Muchas gracias, concejala. Le cedo la palabra también al concejal Claudio Melillán. Gracias, alcalde. Buenas tardes, señora Tamara. Gracias por, por la presentación y por entregarnos la eh, los antecedentes previamente para poder revisar revisarlo, digo. Eh, en general son buenas noticias, son tres aspectos bien importantes que benefician a varios sectores asistentes de la educación y a estudiantes eh, mayores observaciones no tengo así que apruebo eh, solo con una inquietud nada más para saber en la subvención de pro, eh, retención, ¿En, en la adquisición de vestuario hay un criterio para seleccionar un tipo de vestimenta o eso queda libre a disposición de los estudiantes? No, la, Las gift cards tienen un límite de acuerdo al, a la empresa, en realidad. Vestuario y calzado, por ejemplo, ropa interior no está considerada dentro de, de vestuario, por ejemplo. Eso es, es de las mismas distribuciones que tiene la, la tienda, en realidad. De acuerdo, pero entonces los estudiantes pueden tener su. Si quieren elegir una casaca, una par, un cortaviento, sí. eh, polera o u otro, ya. De acuerdo, sí. Eso aprobó. Gracias por la presentación. Estamos entonces, de mi parte, apruebo sin ninguna observación. Ya está conversado el tema. Hay algunas modificaciones que vamos a hacer, pero las vamos a conversar ahí de manera interna. Muchas, Muchas gracias. gracias. Estamos con el tercer punto de esta tabla. Eh, nos vamos al cuarto punto de la tabla de consejo, presentación plan municipal de cultura. En este caso va a presentar don Fabián Oñate y luego lo vamos a someter también a análisis por parte de los concejales. Don Fabián, muy buenas tardes y le cedo la palabra. Buenas tardes, señor alcalde señores concejales, señorita concejal. Eh, bueno, ustedes ya me conocen, mi nombre es Fabián Oñate, soy el encargado de Medio Ambiente y desde hace un tiempo a la fecha también encargado del, del programa de cultura, ¿cierto? El día de hoy eh, vamos, a, vamos a mostrar cómo ha sido el proceso de avance de este plan de, de cultura que se está desarrollando mediante la mesa técnica. Eh, la idea es hacer público este plan municipal de cultura. Ya se va a exponer la metodología. Vamos a resolver las inquietudes y recoger los, las observaciones que ustedes puedan hacer. Ya eh, un poco volviendo a, hacia atrás en lo que ha sido la historia de este, de cómo se gesta este este plan. Eh, es importante destacar que obedece a la gestión que hizo nuestro alcalde, donde se pudieron conseguir los fondos para luego licitar este este, estos fondos con el Ministerio de las Cultura y las Artes por eh, un monto de 4 millones de pesos donde eh, se adjudica eh, la empresa Escuela del Sur ya donde eh, don Alejandro Chavarría y don Claudio López ambos antropólogos y que nos acompañan el día de hoy van a exponer eh, cómo ha funcionado hasta aquí el trabajo y lo que se viene a futuro durante las próximas semanas para ya desarrollar este plan y posteriormente validarlo también ante el Consejo Municipal. ¿Ya? Así que los dejo con ustedes a don Alejandro y don Claudio López de la Corporación Escuela del Sur. Por favor. Bueno, eh, eh, queremos, como Corporación Escuela del Sur, agradecer esta instancia, esta invitación que nos hace el señor alcalde, agradecerle a él, al Consejo Municipal, a la Nguyen Ruca, la dueña de casa, a la Nguyen Rosa, que nos acompaña también hoy día y que nos, nos acoge, a todos los vecinos y vecinas, al equipo técnico, a todos, muchas gracias por su tiempo y por su acogida. Eh, como bien me presentó Fabián, mi nombre es Alejandro Chavarría, de profesión de antropólogo, junto al colega Claudio López, que nos acompaña somos parte del equipo técnico de la corporación Escuela del sur que tras una licitación nos adjudicamos la realización del plan municipal de cultura ya y vamos a exponer hoy día en qué hemos hecho como al proceso en que estamos el plan estratégico de trabajo que tenemos también para desarrollar y someterlo también a la evaluación y a los comentarios a la observación y los aportes por favor que cada uno de ustedes pueda hacernos al proceso ya. solamente como referencia que lo que es un plan municipal de cultura, como esta es la primera vez que el municipio lo realiza, para que todos lo tengamos claro, los vecinos también y que nos acompañan, desde el Ministerio de Cultura y las Artes se concibe el plan municipal de cultura como un instrumento de gestión municipal que se elabora en base a una planificación estratégica mediante la cual se definen objetivos de desarrollo cultural para la comuna de mediano y largo plazo, que incluye además las estrategias para llevarlo a cabo, es decir, cómo se van a desarrollar esta estrategia y este plan de cultura para el municipio. Además, para nosotros como equipo técnico es súper relevante poder incorporar los ámbitos de la participación, la opinión, el territorio, la identidad, la gestión, la diversidad y la interculturalidad, que obviamente recogen todo aquello que el territorio es en términos de su conjunto. ¿ya? Nosotros queremos hacer parte del territorio de este proceso. Así lo vamos a explicar y si ustedes también lo van a poder ver. Queremos contarle que como primera etapa de este proceso, que partió en el mes de junio, hacia la segunda semana del mes de junio, nosotros partimos, eh, luego de las coordinaciones internas con el municipio, creando lo que se define la mesa técnica. Ya, En la mesa técnica interactúan, según la plataforma del Consejo de la Cultura, directamente el equipo municipal, acorde con la temática de cultura, donde se invita a participar a estos para crear un comité técnico. Ya, Esta mesa técnica se creó con fecha 9 de junio en la cual logramos tener una participación eh, de doce personas eh, que participaron del proceso, incluyendo a la contraparte, don Daniel Riquelme, que es de la Seremía de la Cultura y las Artes, ¿ya? Eh, Daniel nos quería acompañar ahora, pero se le superpuso otra actividad también y se iba a excusar directamente con el municipio, por no estar hoy día acá. Con él, eh, con los representantes del municipio en su momento, eh, creamos la mesa técnica, ¿ya?, ¿Cuál es el objetivo de la mesa técnica en un plan de cultura? Es revisar la propuesta que trae el equipo técnico consultor que somos nosotros de cómo desarrollar las actividades para elaborar el plan de cultura y aportar también insumos, conocimiento del territorio, que ustedes van a ver más adelante, para poder desarrollar eh, la propuesta estratégica y vincular en la participación al territorio, tanto a las organizaciones como a las personas. ¿Ya? Hemos tenido hasta la fecha tres reuniones ya la segunda reunión se realizó el 16 la semana siguiente del mes de junio. ya las hemos realizado en el parado turístico, donde en su momento nos, nos han convocado para poder realizar las actividades. Eh, en estas reuniones en la primera se vio todos los temas más bien administrativos, que era un plan de cultura que lo acogía del punto de vista cultural del punto de vista de la, del convenio con la seremías de la cultura y las artes. Y se dilucidó, digamos, quiénes iban a participar. La convocatoria fue abierta a todos los funcionarios municipales que se consideraban que eran ad hoc con los temas de cultura, medio ambiente, dideco, eh, diferentes ámbitos también que eh, participan, digamos, dentro del quehacer municipal del territorio. ¿ya? ya entre la primera y la segunda empezamos a ver a los actores y ahí ya empezamos a tomar algunas definiciones a priori sobre quiénes se reconocen en el territorio como las personas y las organizaciones más idóneas para participar. ¿Ya? Aquí hay algunas imágenes de las que ustedes pueden ver. ¿Qué fue el resultado de estas tres primeras reuniones que nosotros tuvimos? ¿Ya? En el territorio de Melipeuco, que acá nos facilitaron este mapa directamente del municipio, que es un territorio amplio, con zonas rurales principalmente, donde están bastante dispersas también las comunidades. Eh, donde hay representación de pueblo mapuche, eh, personas no mapuches en el territorio, se identificaron seis sectores, macrosectores, para realizar una de las primeras acciones concretas que es poder hacer talleres participativos comunitarios, ¿ya? abiertos al territorio, ¿ya? con una convocatoria radial, con los colegas que están acá presentes nos vamos a coordinar para poder hacer eso a través del municipio y también con las instancias de colaboración del municipio como los agentes del PDI que están directamente en terreno. ¿no? para realizar las actividades que son la participación de los talleres. Estos territorios que fueron identificados con la mesa técnica fueron los siguientes, para su información. Melipeuco Urbano, que es el casco urbano, digamos, de la ciudad como primer eh, territorio a, a, a considerar. El segundo fue la comunidad Juan Meli, del territorio también, que está cercano al, al casco urbano de Melipeuco, pero se consideró la comunidad Juan Meli por un, una consideración histórica emblemática dentro de la participación del territorio. ¿Ya? es la comunidad tradicional que acoge también digamos al casco urbano entonces se le consideró relevante poder tener una instancia particular con ellos la tercera en Santa María del Yaima siendo seis comunidades indígenas las que participan ahí la idea es poder desarrollar con ellos también al menos una actividad participativa amplia ya pero focalizada en Santa María del Yaima para poder invitar a todas las, las comunidades del territorio ¿Ya? De ahí vamos a hacer el detalle de dónde van a ser la, la, estas, estas actividades propuestas, digamos, hasta, la, hasta esta fecha. La cuarta, el cuarto territorio es la comunidad Andrés Huenupi, que recoge a las comunidades de Alpehue, Casablanca, Cumcumyaki, y Sabuelo, ya Es importante señalar que en la participación de la mesa técnica eh, nos encontraba el Peñi, facilitador también del, del museo del municipio. Eh, Peñibuenúbi que nos acompañó también con su conocimiento y sus competencias del territorio para orientar eh, también la incorporación del componente de las comunidades mapuches en la identificación de los territorios. Cinco Karen que involucra también Huechelepún, y el sexto territorio es Trancura, Longchibo y Flora del Valle. ¿Ya? más adelante vamos a ver el detalle de dónde están propuestas la realización de las actividades. Estos serían los seis macrosectores en los cuales trabajaríamos directamente realizando talleres participativos abiertos a la comunidad. ¿Ya? donde se van a invitar a través de la radio y también con invitaciones directas a través de la coordinación con el municipio. ¿Ya? En este proceso de diálogo con la mesa técnica se identificaron eh, actores locales relevantes vinculados a la cultura. Recordemos que este es un plan municipal de cultura. ¿Ya? Y en ese sentido, primero se identificaron las organizaciones. Y esas organizaciones preidentificadas... Tenemos claro que a lo mejor no están recogidas todas y, idealmente, si ustedes nos pueden orientar, aquí también vamos a recoger la información y los vamos a sumar, ¿ya? Así que, por favor, siéntanse libres también de, de eh, aportar en ese aspecto. El Consejo de Niñas y Niñas Adolescentes y Adolescentes, que trabajan directamente con la Unidad de Educación del municipio, se consideró relevante. Los niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes del territorio son los futuros adultos, los futuros... Eh, líderes también del territorio. Entonces es importante involucrarlos en este proceso y escuchar de parte de ellos qué es lo que ellos añoran respecto al tema de la cultura en su territorio. ¿ya? Ellos van a ser los que en 10, 20 años más van a liderar los procesos a nivel local. La Unión Comunal de Adultos Mayores, sobre todo la sabiduría y el conocimiento que tienen los adultos en este proceso. La mesa de turismo. El turismo siempre está muy vinculado al aspecto cultural sobre todo los territorios que tienen gran componente de ruralidad y ustedes que tienen un, ter un territorio con un macro paisaje y una riqueza natural increíble, el turismo está cobrando y ya viene cobrando una relevancia importante. Por lo tanto, la mesa de turismo nos pareció relevante desde la mesa técnica incorporarla al proceso, invitarla a participar. La organización de vaqueanos de Melipeuco, por qué no decirlo, que efectivamente tienen una trayectoria y un reconocimiento nacional respecto a acciones concretas como a que hacen como la fiesta de los vaqueanos. ¿Ya? Y otras actividades como cabalgatas y otras acciones concretas, rememorando la forma de vida tradicional del territorio desde un aspecto. ¿ya? La agrupación de voces de Melipeuco en el aspecto musical, las agrupaciones de fútbol, Liga de Arriba y la agrupación de fútbol de Melipeuco. ¿Por qué el fútbol, dirán ustedes, es un deporte? El deporte es en sí una actividad cultural, tiene una trayectoria tiene todos aquellos de ustedes que han participado de las ligas locales de fútbol o juegan fútbol eh, tiene elementos que tienen que ver con la tradición, con el reconocimiento de las familias que están ligadas a eso, con los territorios que participan y además son acciones concretas y actividades donde la gente se reúne y comparte, se recrea, se fortalecen los lazos también del territorio. Por eso también quisimos vincularlos ya en ese aspecto. El comité ambiental local por, ...por razones que ya comenté... ...la asamblea feminista... ...muy relevante también en el concierto... ...el reconocimiento de la diversidad del territorio... ...y al reconocer acá que existe una asamblea efectiva... ...en esa línea de género... ...es importante valorarla, validarla y que participe... ...Club de Guasos de Melipeuco... ...la agrupación de mujeres campesinas... ...la agrupación Rayenche... ...la agrupación de los Años Dorados... ballet Folclórico de Melipeuco... ...grupo muralista Cefam de Melipeuco... ...grupo de teatro del Liceo de Melipeuco... Y el colegio, el colegio Adenauer. ¿ya? Está de más decirlo, pero un espacio educativo, formal, donde la cultura debe tener eh, una acción concreta. ¿ya? Y queremos también recoger desde esos espacios, desde todos estos diferentes espacios, opiniones, información sobre lo que se hace, lo que se quiere hacer en cultura, lo que se sueña pensar en hacer en cultura, y todo eso recogerlo para el plan. ¿ya? Estos serían los actores identificados hasta ahora. Después de eso, desde la mesa técnica se desarrolló un trabajo para identificar las personas de la comunidad que son reconocidas y que están vinculadas a los aspectos culturales, ¿ya? En ese sentido se identificaron primero las autoridades tradicionales mapuches, como los loncos, Don Diógenes Guayquío de Saguelho, el lonco José Melillán de Palihue Pillán, Don Jorge Huenchumir de Yaima, Don Carlos Porma de la comunidad Urbano. Lientura llenado, un machi que trabaja en el consultorio, que nos parece muy relevante, una autoridad tradicional desde el ámbito de la salud, de la sanación espiritual también del territorio. Eh, don Johnny Bravo Gwenupi, que trabaja en la música, es pintor, es hip hop, muralista. Basti Mitchell, Ricardo Navia, ambos parejas, que son también reconocidos, que viven en el territorio y que a lo mejor no interactúan tanto con la comunidad local, pero tienen una valoración a nivel regional que es necesario también mirarla y ver cómo a lo mejor pueden venir a aportar y fortalecer el quehacer en la cultura del territorio. ¿ya? Don José Cayuqueo, él trabaja en madera, en instrumento, en culchón particularmente nos mencionaron. Don Nicolás Matus, un luthier en acordeón, que es una actividad cultural muy rica, muy valorada en otros territorios que muchas veces se desconoce ¿ya? y hay que ponerlo en valor. Eh, Camila Ramos de una organización feminista, don Juan que artesanal también en temas, en piedras y temas ancestrales, don Roberto León, profesor de historia, nos mencionaron también que trabaja temas líticos, don Roberto Alarcón, profesor, director y artesano, don Héctor Matus, que trabaja en la música ranchera, es animador y la radio local. El ámbito del, del mundo ranchero es importante porque la ruralidad, tiene una fuerza, tiene una vitalidad, tiene una participación en las actividades festivas, en la cotidianidad, que es muy importante reconocerlo. Don Alejandro Valera, de Trancura, en las rancheras. Don Eric Martínez, en deporte, encargado. Eh, pero también por su trayectoria. Don Bernardo Jaramillo, ay, ay, trabaja temas agrícolas y talleres. Gonzalo Buenchumán, trabajador en cuero. Remigio Barriga, escritor. Edgardo Ulloa, escritor local en Yaima. Mario Cayuqueo. Elsi educador en lengua y cultura indígena, de un jardín infantil de acá, pero, pero bueno, Paz Neira, eh, antropóloga tengo entendido, que trabajó el libro de memorias del Jaima, ¿cierto? Hasta este momento estas son todas las personas con nombres identificadas previamente que viven en el territorio, que tienen un reconocimiento por diferentes personas de la, del territorio, que interactúan, realizan y hacen acciones y gestión en cultura, ¿ya? Sabemos que no lo son todos, ya queremos recoger también de ustedes las opiniones hoy día de quién más debiéramos sumar para invitarlos a participar. Esperamos escuchar de ellos opiniones. Tenemos diferentes maneras de dialogar con ellos. A las organizaciones los vamos a invitar a los talleres ampliados. A algunos de ellos relevantes los vamos a entrevistar. A las personas también les vamos a aplicar encuestas, los vamos a entrevistar directamente. A las autoridades tradicionales les vamos a invitar. ...a reproducir el protocolo tradicional mapuche de la visita del huichán... ...para hacer un nulam, para hacer un nucham... ...para hacer efectivamente un proceso de conocimiento... ...sobre qué es lo que es las autoridades tradicionales mapuches... ...están pensando en el territorio respecto a la cultura... ¿ya? ...desde su propia mirada... ¿Ya? ...para incorporarlo al plan de cultura este año. ¿Cuál es el plan de trabajo? Y aquí ya empezamos a, a cruzar la información... ...y a proponer acciones concretas y fechas... Para las localidades que yo les mencioné, las seis, están propuestas realizar talleres, ¿ya?, a partir de la próxima semana, ¿ya? Eh, este es un proceso que originalmente vencía en agosto, eh, tenemos una extensión hasta octubre, y queremos rápidamente dentro del tiempo poder tener la información para poder avanzar en el proceso. Tenemos, tenemos propuestas para que ya a partir de la próxima semana, en cada una de estas localidades, tengamos al menos un taller, ¿ya?, Vamos a coordinar con el municipio, con la radio, vamos a coordinar con los PDTI, poder invitar a las comunidades locales a estas fechas. Las fechas propuestas parten la próxima semana, el día 26 de julio, en la comunidad Juan Meli. ¿ya? Después tenemos el 27 de Santa María del Yaima. El 28 tenemos dos territorios que nos dijeron que podíamos trabajar, uno en la mañana y otro en la tarde, que son Carén y Chancura, donde lo haríamos en Chancura. Perdón, lo haríamos en Chacula lo haríamos en la sede de la posta, en Caren se propuso la sede de la comunidad, de la Junta de Vecinos Caren Bajo, en, acá en la comunidad Juan Meli, la sede del agua potable. Todo esto dialogado con la mesa técnica porque ellos son los que conocen el territorio y ellos nos pueden orientar cuáles son los lugares que tienen las mejores condiciones ¿ya? de acceso, de confort para la gente que va a participar, también de calefacción, estamos en invierno, y de espacio también para mantener las condiciones de los afuera. Ya seguimos en pandemia. Entonces tenemos que cuidarnos de eso. Para terminar la próxima semana el día sábado en la comunidad Andrés Buenupi y paralelamente en el día sábado parte del equipo en Melipeuco Urbano, ¿ya? Es una agenda apretada para hacer esta primera vuelta la próxima semana, ¿ya? Quisiéramos intentar lograrla al máximo posible, pero sabemos que esto es flexible. Y si con alguno de los territorios, en diálogo directamente con las autoridades de los territorios, nos indican de que es mejor aplazarlo una semana o dos semanas, ningún problema, lo hacemos. ya Pero tenemos que irle poniendo las fechas a las acciones para poder ir concretando. Ese es el desafío. ¿ya? Posterior a eso, todas las organizaciones que nosotros le nombramos están eh, identificadas para participar de los talleres. ya Eso es importante. Como se focalizaron, nosotros nos vamos a encargar en coordinación con el municipio de hacerles invitaciones individuales ¿ya? para que efectivamente podamos contar con su participación, ¿ya? con alguna representación de estas organizaciones. Ellos participarían en los talleres urbanos y en los talleres rurales que están propuestos, ¿ya? Y en particular con el Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, tenemos la propuesta de hacer una actividad que ya estamos coordinando con, con el encargado desde el municipio en este tema, para poder realizar con los niños, niñas y adolescentes un taller especial. ¿ya? Quiero hacer énfasis en eso porque, como decía hace unos minutos, los niños y niñas y adolescentes son el futuro de la comuna. Y ellos necesitan tener un espacio. Afortunadamente, a diferencia de otros territorios, de otros municipios, ustedes cuentan con una orgánica de ellos. Tienen un consejo. Se reúnen mensualmente, entre 16 y 18 niños, niñas y adolescentes. Y con ellas queremos plantear un taller particular, personalizado, para que ellos puedan sentirse acogidos también y parte del proceso. ¿Ya? Para nosotros es más que relevante ese, ese hito. ¿ya? Así que con ellos estamos visualizando una fecha hacia eh, la primera semana de agosto, primera segunda semana de agosto. Estamos coordinando directamente eh, con el encargado de la, de la mesa y del Consejo de Niños y Niñas. ¿Ya? ¿Cuál es el detalle metodológico del plan de trabajo del PMC en términos generales? ¿Ya? Aquí están identificados todos los actores. En verde, particularmente, dejamos a todas las autoridades tradicionales, porque como decía hace un rato, dentro del equipo tenemos al Peñi Lincoyanco Yipalhuanki, que él es facilitador intercultural, trabajador social, lleva muchos años trabajando temas de facilitación de procesos en Mundo Mapuche, él es de la comunidad de Requintuleufu, en Entre Ríos, ahí en el Nuevo Imperial, eh, y él nos propuso, en base a su experiencia, realizar a través de la metodología tradicional mapuche, que es la visita al huichán, realizar eh, visita a cada uno de estos autoridades tradicionales para hacerlos parte del proceso. ¿ya? Quiero también hacer énfasis de que el Peñi Wenupi, el facilitador del, del museo, nos indicó que la mejor forma era de manera individual, de uno a uno que será la mejor estrategia para poder conversar, dialogar a través del NUTAM, del diálogo con ellos sobre qué es lo que ellos están pensando para la comuna desde la identidad cultural mapuche del territorio, ¿ya? Por eso está destacado hoy en verde. Por lo menos vamos, por lo menos están estos cinco loncos identificados para dialogar. Si hay más, por favor. Este es el minuto. Los invitamos a que también nos digan a quién más podemos sumar a este proceso de diálogo, ¿ya? Todo el resto de, la, de, de los actores va a participar... Tanto en la mesa técnica en el plan de trabajo, el consejo municipal, las personas individualizadas en entrevistas o encuestas directas. Vamos a hacer los talleres y, por último, la validación del proceso, que tiene que ver con esta primera instancia que se reconoce de validación del proceso de planificación. En esta instancia, con las observaciones que ustedes nos van a hacer, nosotros vamos a cerrar el proceso de planificación y vamos a iniciar ya la próxima semana el proceso de terreno, de trabajo. ...de levantamiento de información participativa... ...¿ya?... ...esta es una instancia muy importante para nosotros porque... ...no muchas veces se da en los planes de cultura... ...que se logre tener la instancia de... En, ...ante el Consejo Municipal y la Asamblea del Territorio... ...los vecinos... ...mostrar esto... ...¿ya?... ...entonces para nosotros es muy relevante recibir de ustedes las observaciones... ...¿ya?... ...los, los comentarios... ...los aportes... ...¿ya?... ...toda esta información de todas maneras va a estar... ...directamente con Fabián... Para cualquiera de ustedes que la quiera recoger, cuando ya lo consolidemos como el plan de trabajo. ¿ya? ¿Cuál es el cronograma de lo que hemos hecho y lo que, en lo que queda? En verde, en qué es lo que trabajamos en junio, que fue la reunión de la mesa técnica y el evento de información, levantamiento de información secundaria. Es decir, lo que se sabía del territorio a través de los textos, a través del tema audiovisual, a través del Consejo de la Cultura, que también tiene un trabajo en el territorio, etcétera. Julio y agosto está para la etapa 2, que es toda la aplicación de los instrumentos, ¿ya? Nosotros esperamos agosto ya haber cerrado el proceso. ¿Para qué? Para que en septiembre podamos hacer la sistematización y la validación a través del informe final para la presentación final al consejo ante la asamblea del Plan Municipal de Cultura que debería ser en el mes de octubre. Esa es la propuesta en términos de cronograma de trabajo, ¿ya? También ustedes van a contar todos con esta información para que la revisen, la conozcan y conozcan las fechas de las actividades para que puedan participar, tanto acá a nivel urbano como si tienen familia en la ruralidad, les digan, tal día va a haber un taller en tal lugar. Y por favor, los inviten. También nosotros queremos que ustedes sean agentes promotores de este plan de cultura, para que los inviten a participar. Clave es la participación, para que todos puedan dar su opinión ¿ya? y podamos recogerla. Opinión mayoritaria del territorio respecto a lo que quieren para este plan de cultura. Recuerden que el plan de cultura dura cuatro años, entonces eh, va a ser lo que se va a priorizar en cultura para los próximos cuatro años. ¿Cuál va a ser el resultado del proceso? Un plan municipal de cultura y un ejemplo de lo que trabajamos en Purén con el equipo de años anteriores y en términos de los contenidos, todos los hitos y todos los momentos que van del proceso y los resultados, ya con la proyección de las acciones concretas, incluyendo también el presupuesto que se le asigna a las acciones concretas. Todo eso va a recoger el plan de cultura. ¿ya? Debe estar prospectado la inversión que el municipio va a hacer en el plan de cultura, de dónde va a obtener los recursos para hacer lo que dijo que quería hacer. ¿ya? Y eso va a ser informado, dialogado y entregado también a la comunidad, ¿ya? directamente a través del municipio. Mencionarles que también la encuesta... En términos de participación, va a tener una instancia online. Como la hemos usado durante la pandemia, la vamos a replicar porque funciona bastante bien. Y ustedes tienen experiencia. El municipio, a través de su plataforma, su plataforma web, su plataforma en Facebook, va a instalar el link para poder responder la encuesta del Plan Municipal de Cultura vía Internet. Y todos aquellos de ustedes que quieran hacerlo así, o los vecinos que puedan hacerlo así, idealmente, ¿ya? para que tengan acceso también a esa herramienta de dar su opinión. ¿ya? Eso es lo que queríamos presentar el día. Eh, plan de cultura Melipeuco 2022. Juntemos fuerza todos para que este plan salga bien. Esa es la invitación que queremos hacerle. Muchas gracias. Muchas gracias igual, don Alejandro, por la presentación que nos acaba de hacer. Vamos a llevarlo a un, a, a un análisis por parte de los concejales, pero también quiero eh, agregar a su presentación que efectivamente partimos con esto. Es algo muy importante. La unidad de cultura hace un par de años no existía en la comuna de Melipeuco, hoy día estamos avanzando en este año a pasos agigantados. Y por supuesto que también nos entusiasma este espacio que hemos soñado, yo creo que todo de una u otra manera, que es un centro cultural para nuestra comuna, en donde va a permitir que se ejecute como corresponde también un plan pero también va a abrir tantas puertas para tantas personas tantos jóvenes que hoy quieren también expresar a través del arte a través de la música a través de la cultura lo que lo que quieran eh, o lo que o lo que sienten solamente eso eh, me entusiasma me, me ilusiona esta idea salieron hartos vecinos acá sin duda que faltan yo a mí mientras usted iba exponiendo yo me iba acordando de otros nombres muy importantes pero qué bueno porque esta es la instancia de conversar con los concejales acá de exponer nos están viendo prácticamente todo melipeusco y, y los que falten bueno nos comunicamos y decimos oye faltó esta persona faltó esta señora faltó este caballero y vamos completando este esta tremenda este tremendo plan de cultura comunal así que muchas gracias por la presentación yo voy a hacer la palabra a los concejales por si salen preguntas así que para que esté atento igual en caso de le cedo la palabra para que pueda hacer algún análisis eh, al concejal nelson sepúlveda bien gracias buenas tardes don alejandro agradecerle la, la importante presentación que usted nos nos ha dado a conocer, la verdad que a través del señor Oñate también hemos tenido algo parecido, pues una presentación también eh, bastante eh, especial, digamos, y, y bueno, hoy día usted nos viene a contemplar más lo que están haciendo y, y el propósito que va a llevar a cabo este plan, digamos, de cultura. Así que yo por mi parte no voy a hacer mayor análisis, alcalde, porque bien lo explicó ahí el don Alejandro, Uh, también agradecerle a don Fabián Oñate, eh, que, que ha estado también ¿no es cierto?, trabajando arduamente en lo que se le encomendó, y eso es bueno. Eh, invitarlos nuevamente nomás a seguir haciéndolo, porque creemos que hay mucho por hacer, como bien lo decía don Alejandro, y eh, por lo demás, quiero también a través de, de esta presentación. Eh, me gustaría, alcalde, que en, en, en otro momento, en otra oportunidad, también se viera algunos temas que tienen que ver con cultura también acá en la Comuna de Milipeuco. Pero para no alargarme, lo voy a dejar para el próximo consejo. Pero también va relacionado también con lo que ustedes hoy día nos acaban de presentar y que seguramente se le, hará, se le dará la oportunidad de que nos vengan a aclarar un poco en este caso, don Fabián en unos próximos consejos tengo un, un, un tema bien importante en la comuna y que se debe generar a través de, de de esta a través de cultura ya así que eso no voy a hacer mayor análisis alcalde está muy bien explicado lo que nos mencionó acá don alejandro y eh, solamente agradecerle una vez más que, que haya podido llegar hasta acá y que nos haya presentado también este importante, este importante trabajo que usted ha realizado en cultura ya así que por mi parte solamente agradecimientos, nada más. Muchas gracias concejal. Le cedo la palabra también eh, para algún análisis o alguna pregunta a concejal Claudio Melillán. Gracias alcalde. Eh, gracias. Eh, bueno, buenas tardes don Fabián, don Alejandro, don Claudio. Eh, gracias por la presentación. Eh, bueno, solamente agregar que este plan de cultura... Es un, un instrumento inédito en, en la comuna. No había existido un plan de cultura en Melipeuco. Entonces yo, yo creo que desde ese punto de vista es súper potente porque un plan finalmente es un instrumento que también nos ayuda a ordenarnos como comuna. Así como también tiene que ver con el territorio, aquí también tiene que ver con, con lo identitario, eh, con las diferentes dimensiones que implica también la, la cultura. Valores, creencias, costumbres, tradiciones y eh, donde también está inserto la identidad. En ese sentido se valora bastante este trabajo que es importante. De mi parte, mayores observaciones no tengo, análisis tampoco por el momento, porque eh, yo creo que eso se va a dar a medida que vaya transcurriendo el plan, eh, a medida que vayan saliendo el contenido, los discursos, los relatos de, de las personas y de las organizaciones que representan a nuestra comuna. Eh, de mi parte, eh, estoy interesado en participar, así que eh, en el caso de Jaima, eh, si no tengo alguna otra actividad, eh, voy a estar presente ahí participando. Así que que salga bien este trabajo y cuenten también con, con apoyo para poder dar cuenta de, de otros actores o quizás también poder compartir ese plan para poderlo revisar detenidamente, que me imagino que es una estructura que viene definida del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Eso, así que agradecido por la presentación y que salga bien este plan de cultura porque es para, para todos nosotros, para Melipeuco. Gracias, concejal. También le cedo la palabra por acá al concejal René Pulef. Gracias, señor presidente. Quiero saludar a don Alejandro Barría. Muy buenas tardes, don Alejandro agradecerle su presentación y e inicialmente también solicitar que nos haga llegar esa presentación a, al correo electrónico de cada concejal para tenerlo y poder analizarlo también con más atención. Eh, me sumo a las palabras de don Claudio que señala que este es un tema inédito. Sin duda eh, este plan va a permitir cierto desarrollar un tema de cultura en forma ordenada y que nos va a dar ...y va a resaltar un poco la identidad de nuestra comuna... ...y eso es importante... ...hoy día Melipeuco eh, es un territorio... ...cierto, que tiene una identidad propia... ...y, y en función de aquellos... Eh, del, ...del trabajo cultural que se haga... ...del trabajo eh, de este plan de cultura... ...va obviamente... Eh, eh, ...las acciones que se realicen... ...van a permitir, cierto... ...marcarnos más con una, como una comuna... ...con una identidad propia... Eh, ...lo valoro desde ese punto de vista... ...sin duda cuando uno... Un, ...como decía el alcalde también cuando uno escucha, ¿cierto?, de algunos actores que ustedes tienen, tienen eh, considerado en la participación, eh, a uno también se le vienen otros nombres. Pero la verdad, eh, desde lo que ya tienen, va a ser eh, una base, ¿cierto?, para trabajar y en cada actividad y, act y, y sesiones que hagan ustedes en los diferentes territorios van a ir apareciendo nombres que la misma gente va a ir incorporando y eso eh, también lo su sugiero que, que se vayan integrando, ¿cierto?, para ir fortaleciendo esta actividades actividad y finalmente tener eh, este plan eh, de cultura eh, plan municipal de cultura cierto eh, con, a, con amplia participación y, y sin duda eso va le va a dar una validez pero absoluta eh, también valoro cierto por ahí usted mencionó a don linco yanco a quien conozco una persona que tiene mucha trayectoria en el tema de cultura y arte eh, y está bien que esté también vinculado a este proyecto eso solamente desearle eh, el, máxito, el máximo de éxito y que la gente pueda sumarse a la participación. Yo también quedo atento, cierto, al calendario que ahí tiene ustedes para sumarme en alguno de ellos y decirle a la gente de Melipeuco que esto ha sido una gran gestión que ha iniciado eh, esta administración. El señor alcalde le, le, le agradezco también que usted haya tenido esta eh, preocupación particular, cierto, de resaltar y realizar este plan de cultura municipal eso muchas gracias muchas gracias. gracias concejal también le, le voy a ceder la palabra acá al concejal Dani Maldonado gracias alcalde muy buenas tardes don Fabián don Alejandro Claudio bienvenido al territorio de Behuanche, tierra de historia eh, y la verdad, alcalde, es que lamentablemente nuestros artistas, uh, artesanos y artesanas de la comuna han sido invisibilizadas todos estos años por todas las administraciones. Y bien decía el concejal Melillán, esto es un proyecto inédito. Y ahí quisiera detenerme un poco y felicitar al alcalde por esta iniciativa, porque yo creo que ya era hora de visibilizar a todos los artistas del territorio. A todos los artesanos y artesanas del territorio. Eso habla bien el, el simple hecho de tener talleres participativos comunitarios, por ejemplo. Eh, la mesa técnica, me dice usted que la hacen 12 personas, las componen la, la mesa técnica, me imagino que son todos del municipio. Eh, ¿hay alguna relación en, la en, digamos, hay participación, digamos, de agrupaciones? También usted menciona que hay hartos actores, ¿cierto? En este proyecto usted dice que hay actores locales. ¿Y esos actores locales tienen alguna incidencia en el trabajo con la mesa técnica en estos momentos o todavía no? Todavía no, a partir de la segunda etapa. La segunda etapa recién, digamos, comienzan, digamos, los, los actores locales. Dentro de eso también usted habló de que estaba eh, la mesa de turismo. Me imagino que están las dos mesas de turismo porque está la mesa de turismo mapuche también, que sería sí, bueno ambas, también. Ambas considerar. Perfecto. Eh, nada. Eh, me imagino que eh, este bueno el plan comunal yo tenía anotado cuánto era lo que duraba el plan comunal pero ya dijeron que era cuatro años que dura el plan comunal de cultura que finalmente se transforma en la carta magna, digamos, de la comuna para poder ver en quién nosotros vamos a trabajar en tema de la cultura. Bien decía usted, alcalde, lo importante que hoy día es una casa de la cultura, donde converjan, digamos, todos los actores y que hoy día tienen mucho que decir y que enseñarnos y que entregarnos también. Así que felicidades por eso, por esa iniciativa. Me imagino que, bueno, este es el comienzo recién. Estamos solamente en la planificación. Eh, los dineros no son muchos. Lamentablemente siempre por la cultura es muy poco el dinero. Debería ser mucho más. Eh, y esta plata bajará a través del Ministerio de la Cultura y las Artes, me imagino. De ahí viene. Eh, y ustedes se han adjudicado, digamos, como empresa. Nada, solamente desearle que salga todo muy bien, desearle éxito. Y que gracias, gracias por considerar hoy día a todos los artistas, a los actores locales cierto hay muchos muchos más que, que faltan, como bien decía el, el alcalde. Así que eso, eh, vamos a estar atentos entonces a la información que nos vaya entregando y algún aporte podremos hacer en, en su momento. Así que muchas gracias a ustedes. Gracias, igual concejal. Le cedo la palabra también para, si tiene alguna intervención, algún análisis, a Oneri Burgos. Gracias presidente, buenas tardes Alejandro, gracias por presentarnos la unidad de cultura eh, que va de la mano con la, con la unidad de medio ambiente, unidad de turismo, eh, todas estas unidades de alcalde que, que han sido íconos acá en su administración porque antiguamente poco poco eh, al respecto se hacía en, en estas materias, más allá de los, de los buenos discursos eh, en sí no había mucho mucho más que hacer. Y eso es valorable tomé algunos algunos apuntes durante la presentación, la cual espero que sea enviada como dijo el colega a nuestros correos para revisarla con, con más detalle y, y poder sumarnos a cualquier tipo de iniciativa a la que nos que nos quede más cercana como consejo municipal. <coughs> Me parece importante que y lo más relevante como lo destacó usted en su presentación es conversar con los niños y niñas que ellos van a hacer cierto lo, las personas que van a liderar la comuna el día de mañana y, y si ellos van bien enfocados en el tema cultural, sin duda que vamos a tener eh, una comuna mucho más saludable el día de mañana. Eh, alcalde, eh, también entiendo que se ha hecho este, este catastro de estas seis macro, macro sectores en la comuna con las cuales van a trabajar, eh, por lo mismo reitero que la que nos quede más cercana a nosotros, ya sean comunidades indígenas, sectores urbanos, vamos a participar. Y por eso es importante tener la fecha, el desglose de, lo, de su presentación. Y es ahí donde vamos a hacer seguramente intervenciones más directas, porque esto es más que informativo para la comunidad y para nosotros en este momento. Así es que yo solo agradezco la presentación y no voy a hacer mayor análisis. Muchas gracias. Gracias, concejal. Y también le cedo la palabra a la concejal Eloísa Herrera. Gracias, alcalde. Eh, bueno. Don Alejandro, bienvenido a Milipeuco. Eh, Fabián, muchas gracias también por la presentación. Eh, sí, como decían mis colegas, eh, ah, cuando usted fue nombrando algunas organizaciones o algunas personas de la comuna, eh, también se vienen a la mente otras personas y... Qué bueno que, que se den esta instancia en donde nosotros también podamos... Eh, también eh, decir o eh, reforzar esta parte eh, porque qué tan importante es un plan municipal de cultura lo que me queda también eh, estaba pensando están trabajando en conjunto con el pladeco porque el, el pladeco ya igual ha avanzado más que el plan municipal de cultura y se supone que tiene que ir a la par. Básicamente el plan municipal de cultura pasa a ser parte del pladeco, se ¿Sí? complementa. Sí, claro. Es que en realidad para las personas que están viendo el pladeco que nosotros tenemos es la suma de todos estos planes municipales chicos. Ya, entonces sí o sí siempre tienen que ir a la par. Por eso consultaba, eh, estaba viendo la licitación también. Se adjudicaron cuatro millones de pesos en dos meses, así que es una, una arduo labor que tienen en, en poco tiempo pero van muy bien avanzados así que yo creo que eh, con todo el trabajo que están haciendo Fabián igual eh, es bien activo en este sentido así que yo creo que se va a llevar un, un buen tra se va a llevar a cabo un buen trabajo y como decían es primera vez que, que se hace esto en Melipeuco y en realidad este plan deberíamos estarlo solamente renovándolo eh, cada cuatro años o cada otra administración, pero bueno, eh, es primera vez que se está tomando en cuenta y es realmente importante para Melipeuco lo que está sucediendo ahora, así que muchas felicitaciones también eh, al grupo de trabajo, a la mesa de trabajo, a las personas que van a participar. Eh, tienen que decir todo lo que piensan porque en realidad eh, esto eh, va a suceder ahora y va a quedar... Eh, como una de las eh, grandes hitos de melipeuco porque es primera vez que se hace y así también después la municipalidad o los mismos encargados van a poder eh, también postular a proyectos con ya con un plan municipal de cultura así que nada más que eso alcalde y quedo eh, también eh, con toda la información y estamos en contacto informada muy bien concejala pues muchas gracias. Muchas gracias. Pues de mi parte solamente quiero agregar que efectivamente, como los concejales igual lo mencionaron, eh, es primera vez que estamos realizando esto. Esperamos que nos resulte bien. Hay muchas personas que faltan, la vamos a incorporar. La idea es que nadie se quede fuera de este plan comunal eh, de cultura y algo muy importante. Nosotros, eh, y esto me voy a tomar aquí un espacio solamente en este consejo para para mencionar algo con respecto al centro cultural creo que nosotros hoy día tenemos ese tremendo sueño que es un centro cultural para melipeuco un centro cultural debería ser eh, casi eh, obligación en nuestro país que existieran en todos los, todas las comunas como un CESFAM como un cuartel de bomberos, como las escuelas como las instituciones que son tan básicas para, para, para la ciudadanía un, un centro cultural debe estar Lamentablemente en nuestro país no existe esa política aún, pero nosotros como comuna sí vamos a luchar para poder sacar esta instancia, este centro cultural que permita que las personas vayan a, a, a grabar sus canciones, que vayan a, 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 a danzar, que hagan teatro, que, hagan, eh, que, expresen, que expresen lo que sienten a través del arte, que, que, que permita que las personas también puedan desarrollarse íntegramente, la familia se pueda desarrollar y permitir también eh, tener y usarlo como una puerta para muchas veces, eh, una puerta de escape, pero positivo, a tanto problema que hoy día la ciudadanía tiene y tanto, tantos problemas que existen a nivel mundial en este mundo que es absorbente, que es superficial, que, que se dedica solamente a veces a, a pensar en qué es lo que voy a tener, pero no en cómo me estoy sintiendo. Y estas son alternativas muy importantes que deben estar en, lo, en los distintos territorios de nuestro país. Lamentablemente, como les decía, no existen políticas públicas en base al tema cultural, porque siempre queda al final, cuando nosotros hablamos eh, de cultura, siempre es lo que sobra de las otras instituciones. Entonces, muy poco podemos hacer, pero acá en Melipeusco tenemos que tomar las riendas. Somos una comuna, las comunas tenemos esa independencia de poder invertir y de poder buscar recursos. Por lo tanto, para nosotros, y yo sé que para los concejales también es una tremenda prioridad, tener nuestro centro cultural, tener nuestro plan de cultura, que va a ser incorporado seguro en el pladeco también, pero cuando uno eh, trabaja en un, en, un, en un tema en particular dentro del pladeco, que es nuestra gran carta de navegación, eso le da un valor extra porque se está centrando en algo específico, que es el plan de cultura. Así que solamente eso quería agregar y, y esperamos sinceramente que, que resulte un éxito, que esto no se pierda nunca, independiente de la administración que venga. A, a futuro nunca se debe perder un plan comunal de en base a la cultura y, y si nosotros dejamos encaminado un centro cultural porque no lo podemos realizar de la noche a la mañana, por supuesto que, que, que ustedes también tienen que seguir con esa idea de poder concretar hasta finalizar estos, estos proyectos que son emblemáticos para las comunas, sobre todo. Como Melipeuco que estamos más alejados. Solamente eso quería agregar muchas gracias y nos vamos a estar viendo porque ustedes están trabajando ya acá en Melipeuco. Muchas gracias. Muy bien, pues. Estamos y ahora sí nos vamos inmediatamente a uno de los puntos que más nos gusta a nosotros, ya lo habíamos mencionado eh, Puntos Varios. Es un espacio para que la comunidad pueda entregar sus requerimientos o exponga cualquier situación que considere per pertinente. Este, como les decía, es el espacio más lindo del consejo. Aquí es donde los vecinos se pueden expresar, pueden decir, oiga, usted eh, lo está haciendo mal, lo está haciendo bien, felicidades, eh, en fin. Lo que ustedes quieran, por supuesto, todo en el marco del respeto que siempre se pide, pero eh, se pueden expresar libremente acá en este espacio que es Puntos Varios. Y ya estamos en el quinto punto de esta tabla de consejo número 39. Le cedo la palabra entonces, pues queridos y queridas vecinas, eh, para que podamos exponer. Ahí está el micrófono, su nombre y adelante. Eso es. <laughs> eh, buenas tardes, señor alcalde, señores concejales. Eh, bienvenidos a nuestra villa, a nuestra sede. Eh, en nombre de la directiva de este comité, queremos agradecer ¿cierto?, eh, la participación de usted y haber elegido nuestra sede como para este consejo. Eh, informarles que somos una directiva nueva, somos puras mujeres. <laughs> Tenemos una directiva de, completa, tres titulares y tres suplentes. Ya eh, nosotros como directiva quisimos presentarnos donde el señor alcalde. Eh, y fuimos hasta la oficina y llevamos una carta elaborada que para que él tuviera conocimiento de las necesidades de nuestra villa. ¿Ya? Bueno, eh, le voy a dar lectura a la carta, señor alcalde, para que igual el resto de, de los concejales y los vecinos puedan escucharla. ¿Ya? Eh, Dice señor Alejandro Cuminao Barros, alcalde de la comuna de Melipeuco, junto con saludar, informamos a usted que la Villa El Mirador, desde el 2 de abril del 2022, somos una organización funcional denominada Comité Villa El Mirador, bajo el número de personalidad jurídica 30420. Es por esta razón que nos presentamos como directiva donde su equipo está conformado por las siguientes personas. Como presidenta, que les habla? Rosa Irene Garcés Huenchumán. Secretaria, la señora Luz Patricia Guerrero Porto. Tesorera, la señora Lilian Orieta Bujolce Reyes. Eh, nuestro representante suplente, la señora Elisa Enrique Espinosa, como vicepresidenta. Eh, secretaria, la señora Lilian Raquel Alfaro Parra. Como tesorera, eh, señora Delfina Cofre Barros. Eh, nuestro principal objetivo como directiva es trabajar en proyectos de mejoramiento y equipamiento para nuestra villa en conjunto con el municipio y su alcalde, donde hoy en día nuestras mayores necesidades tienen relación, punto uno, iluminación y, y mejoramiento de áreas verdes, recreación y esparcimiento de la plazoleta de esta villa, considerando que actualmente se le da un mal uso. Por ejemplo, por personas externas a la villa que hacen consumo de bebidas alcohólicas, entre otras sustancias, en el lugar, además de ser usada como camping en la estación de verano por personas ajenas a la comuna. Eh, ampliación y equipamiento de la sede, de esta sede, considerando la gran cantidad de socios y las familias que pertenecen a esta villa, somos 50 familias las que constituimos la villa. Y sus alrededores, contando a futuro con un comedor que cumpla con las reglas sanitarias de utilidad para la comunidad en caso de alguna emergencia, considerando que la villa se encuentra ubicada en un lugar seguro. Eh, tenemos un refugio, ¿cierto? Ejemplo del refugio en caso de erupción volcánica. Eh, punto tres: el cierre perimetral del terreno de esta villa. Para dar la mayor seguridad a los vecinos de nuestra villa y las familias colindantes, ya que actualmente algunos espacios se utilizan como acopio de desechos que contaminan nuestro ambiente y permiten también la llegada de roedores a las casas cercanas. Por último, como socios, queremos conocer eh, la situación actual del gimnasio, del refugio en este caso, que se encuentra ubicado en el terreno de esta villa ya que nos gustaría tener acceso a este espacio para generar recursos para nuestra villa, por ejemplo, arrendarlo para actividades deportivas, capacitación y uso para los niños y jóvenes de la villa como un espacio de encuentro y esparcimiento saludable. Esperando una buena acogida a nuestra solicitud y poder trabajar en conjunto, donde seamos partícipes de, en postulación a proyectos, beneficio de gobierno, entre otros. Eh, esta es nuestra carta que nosotros llevamos al, al señor alcalde para, en realidad son como los puntos más importantes que, que son más relevantes con mayor necesidad que queremos tener alguna eh, solución como a través de proyectos, eh, fondos municipales, entre otras, entre otros. Ya eh, también eh, importante eh, la señalética futuro, porque acá nuestra villa no tiene ninguna, ninguna señalización. Ya la entrada principal del callejón, igual, que es súper importante porque no, no hay nada visible como para entrar a la, a la villa. ¿Ya? Y lo otro, eh, agregándole a esta carta que se nos había quedado, es el tema de, la, de las áreas verdes, la empresa que está a cargo de áreas verdes que en realidad nos tienen como un poquito abandonados. No sé si se fijaron, hay hartas ramas, hay desechos que no se han retirado y, y eso sería importante igual que, que nos pudieran apoyar en eso, ¿ya? Eh, en petición eh, a otra vecina, que acá tenemos nosotros acá en un sitio, eh, una araucaria, ya, que está con las ramas, los ganchos muy largos, no sé si se podrá hacer algún tipo de poda, porque igual es peligroso en la calle cuando la gente pasa, porque ya han habido accidentes de niños que han chocado con las ramas porque están muy bajas. Entonces, quizás igual ahí nos puedan apoyar o qué es lo que se puede hacer en ese... con esa araucaria, o sea, la idea yo creo que es podarla, sacarle algunas ramitas que que interrumpen ahí a la, a la pasada la gente nomás eh, bueno nosotros eh, como directiva somos, estamos recientemente conformados así que queremos agradecer al señor alcalde a su equipo de concejales eh, no hemos tenido el uno no tiene el tiempo de siempre de ver todos los consejos pero sí eh, felicitar por los avances en la comuna eh, y e instarlos a que sigan trabajando, porque en realidad hay muchas necesidades en la comuna, en los comités, en las villas. Y hemos visto que se está haciendo un buen trabajo, por lo tanto, solo felicitarles y seguir, a seguir trabajando por la comunidad. Así que eso, señor alcalde, es nuestra petición. Es una carta no tan larga, pero en realidad son varios puntos importantes que ojalá nos puedan considerar. La idea es trabajar en conjunto con el municipio y nuestro mayor interés es colaborar para nuestros vecinos, para seguridad también de todos los vecinos. ¿Ya? Así que en representación de los vecinos, algunos tampoco no pudieron estar hoy día presentes, tenemos a 13 vecinos acá, pero por motivos de trabajo, de horas a médico, eh, se justificaron. Así es que igual ellos envían cariñosos saludos para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, igual, pues, señora Rosa, por su intervención en este, en este Consejo número 39. Varios temas, varios temas que nos dejaron acá y, y buenas tareas, pero para eso estamos, eso es lo importante de poder estar acá en el Consejo, de poder escuchar cuáles son las demandas de, lo, de los vecinos. Consulta, eh, acá no sé si habrán solicitado, en la carta no vi el tema de los lomos de toro, no sé si será necesario o no acá. ¿No? ¿Sí, igual. Lo que pasa es que ¿por qué se los menciono? Porque nosotros estamos con un proyecto de un proyecto de la subdere que considera, no recuerdo bien si 11 o 12 lomos de toro, me parece que son 11 lomos de toro, eh, y reductores de velocidad en todo el pueblo. Pero paralelo a eso, nosotros también como municipalidad vamos a hacer lomos de toro, vamos a incorporar 10 más en todo el pueblo. Y vamos a partir a hacerlos cuando dé el tiempo pa para hacer los lomos de toro, pero eso ya esos proyectos están en carpeta. Y vamos a esperar el espacio que nos dé el clima y, y partimos con, con, la, con la construcción. Pero por eso sería bueno a lo mejor que nos dijeran si efectivamente lo necesitan. Entonces con esa carta también nosotros respaldamos que efectivamente la, 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 la junta de vecinos o la villa solicitó eh, lo que usted me acaba de decir, señales, señales éticas, los lomos de toro, eh, la poda de la araucaria, no sé. Y, y eso es lo que nosotros tenemos que ir tra trabajando también. Ya, pero también quería preguntarle eso, y yo creo que sí lo van a necesitar, ¿verdad? Ya, entonces pod podríamos con considerar a lo menos uno, por lo menos en esa parte donde más a veces uno agarra vuelo en el vehículo, sin querer a veces. Y, y no, no, uno no tiene que ser bien autocrítico también, que, que a veces a uno también se le puede pasar un poquito la, la pata en el acelerador. Pero. Eh, con respecto también a la situación del gimnasio, con respecto a la ampliación, mejoramiento de esta sede y la iluminación y el tema del áreas verdes, nosotros vamos a hacer un informe técnico para poder dar respuesta de manera oficial a ustedes. Se lo vamos a hacer llegar a la directiva. ¿Cuál es la situación del gimnasio? Eh, a nombre de quién está, quiénes son los dueños, cómo se está ocupando, por dónde, to todos los detalles se los vamos a hacer llegar también. Eh, esta semana, si Dios quiere, con un informe municipal. Y eh, con respecto al áreas verdes, vamos a trabajar, ya les enviamos el mensaje también a áreas verdes para que puedan incluir y vengan a, a solucionar estos problemitas. Algo con, con respecto a áreas verdes, nosotros hemos, eh, las, el, el personal de áreas verdes está trabajando ya hace un año y, y no, hemos, no hemos sido capaz de limpiar nuestra comuna aún. Se han sacado más de 150 camionadas de escombros, de ramas, de acerrín, de ripio, que a veces estaba botado en la calle, y, y no, no, no paramos. La, la gente de Áreas Verdes trabaja los sábados, andan, hacemos turnos, hasta los domingos de repente nos han apoyado, y realmente habían escombros que yo no sé cuántos años tenían ahí, pero estaban ahí. Material eh, ya descompuesto, madera descompuesta, eh, hojas, y, y debajo de esas hojas también habían neumáticos. Entonces, eh, ha sido un trabajo bastante difícil, pero estamos. Así que vamos a incorporar áreas verdes también para que se venga acá y podamos eh, mantener este espacio como ustedes lo están solicitando. ¿Ya? Eh, eso, más que nada. Eso, y acá había ah, la, la poda de la araucaria. Que le vamos a pedir el informe al DOM también, que es el director de obras de la municipalidad, para que también entregue un informe técnico. Porque las araucarias no, no se pueden llegar a, a intervenir eh, como cualquier árbol. Así hay que hacerlo con un proceso, igual que con respecto a las araucarias que no habían solicitado en otros lugares. Eso más que nada. Así que gracias, igual, pues, por recibirnos acá. Le cedo la palabra también a otro vecino o vecina que quiera exponer en este consejo que, que tenemos acá en Villa Mirador. Sí, adelante, por supuesto. Adelante. Bueno, primero que nada, saludarlo a todos, señor alcalde, señores concejales, concejala, señora secretaria municipal subrogante. A los vecinos, me ahogo un poco con la mascarilla, a los vecinos de Vía El Mirador, a todos los que están presentes. Bueno, mi intervención más que nada, mi nombre es Antonio Maza, eh, soy de la comuna de Melipeuco, nacido y criado en esta comuna. Eh, bueno, de, de joven siempre me, me mantuvo la inquietud porque nosotros pertenecíamos al distrito 23, o sea, 22, perdón, y no al 23. Y después, variados los años, eh, siendo dirigente de, de diferentes organizaciones, cuando me tocó postular a proyectos, ir a tocar puertas, eh, me encontraba que todos eh, los parlamentarios que eran del distrito 22 apoyaban mal la localidad de Cuercautín, Lonquimay, Victoria, Lautaro, y me era con la puerta trasera del distrito. Entonces, eh, todo el trabajo que se hacía... Costaba el doble de poderlo lograr porque obviamente preferían más las otras comunas que eran su conectividad a Melipeuco, que era la puerta trasera del distrito. Dado esto, eh, el año 2019 empecé una, un recorrido por diferentes parlamentarios de diferentes bancadas políticas, de derecha, de izquierda, y donde les puse este, este planteamiento, ¿qué pasaba con Melipeuco? Solamente los veíamos... En las campañas políticas, los veíamos visitando Melipeuco, pero después se perdían de Melipeuco, lo que está pasando actualmente y lo que ha pasado todos los años. Entonces, le dije yo que, ¿por qué nosotros estábamos en el distrito 22, no estábamos conectados con el distrito 23, no teníamos una conexión distrital con CUNCO, para las Casas, Pucón, Villarrica, que era nuestro, nuestro, nuestro conveniente para poder seguir una ruta distrital? Y eh, llegando a, a, a consenso todo este tema, en Santiago, cuando se hizo el tema de los distritos, a Melipeuco lo dejaron, se le olvidó que había un volcán por entre medio y que estábamos eh, distantes de Curacautín por un volcán y de Lonquimay por más de 130 kilómetros. Y que la conectividad que teníamos más cerca era Cunco, que son 32 kilómetros, eh, de, desde plaza a plaza. Eh, dado esto, no era llegar y cambiar un distrito. había que hablar con todos los personeros políticos para que esto tuviera una convergencia política. y también un tema eh, estatutario porque no, no es llegar y cambiar una, una, una comuna de distrito. y pasaba lo mismo con lo que era otra comuna del lado de. Del otro lado que también está el Distrito 22 y tendré que estar en, o sea, perdón, está el Distrito 23 y tendré que estar en el Distrito 22. Entonces, que es Galvarino, al lado de Galvarino por ahí hay una... Bueno, hablé con el diputado Jorge Radio, con el diputado Diego Pauxi, que ya no es diputado, eh, con el senador eh, Francisco Buenchumilla, con el senador José García Ruminó. Eh, con don René Malo García del otro distrito. Eh, bueno, estuve varias reuniones, hice una senda reunión. y todos concordaron que... ¿Dónde tenía que partir toda? Todo esto era de la comuna de Melipeusco. Tenía que partir dentro de, de acá pedir esto para que esto pudiera ser. Eh, a lo cual en la administración pasada eh, poco me querían, me querían ver. Entonces cuando llegué a este tema a, a, al, al tema y me cerraron la puerta al tiro. Pum. Y bueno, dije yo, bueno, ya ahora ya estoy, eh, estoy ya jubilado de lo que es las la dirigencias, tuve hartos años dentro de, de diferentes organizaciones y, y salí, gracias a Dios por la puerta grande. Eh, y un tema de conversación un día con el concejal Sepúlveda, le comenté este tema, le dije, ¿por qué no, no lo ven como consejo municipal? no lo lleva el consejo concejal y lo voy analizar con el alcalde y, y que se haga un tema más profundo y con mucho más base y con más realce siendo que la Municipalidad de Melimedusco, con cuerpo colegiado de concejales, pueda pedir esto y la comunidad en pleno. Y me dijo, bueno, lo voy a llevar al consejo. Los pros son muchos, los contras ninguno. Sí, no hay ni una contra. Lo que podemos eh, lograr con esto es que tener una conexión más, más, más directa con Cunco, un tema con, con el turismo. La parte social, yo le, le comentaba a los diputados, senadores, les decía yo, ¿nosotros dónde los vamos a atender? Al Banco de Cunco, al Hospital de Cunco. Nosotros no vamos a Lonquimay ni a Cura a atendernos. Y Calma incluso, y Calma, yo conversando con dirigentes de Calma, ellos quieren ser de Melipeuco. ellos no, no, no les conviene ser de, de, de Lonquimay porque tienen 72 kilómetros, 78 kilómetros, desde Calma a Lonquimay. Y cuando hay una emergencia, ¿a dónde recurren? ¿Al Cefán de Melipeuco o al Hospital de Cunco o eh, la maquinaria? ¿Quién pasa las la maquinaria primero? Melipeuco. Ellos están muy agradecidos de Melipeuco, muy agradecidos del alcalde, muy agradecidos del concejal, muy agradecidos de todos. Pero con Lonquimay ellos no tienen conexión. También ahí podría haber una oportunidad de, de poder ordenar lo que en algún momento de Santiago se hizo eh, sin conocer la zona, y se hizo un tema eh, al voleo para poder cumplir con un tema distrital. Y eso sería eh, lo que yo vengo a exponer. No vengo preparado, obviamente me tocó ayer y no a él he hecho un, algo más, pero todos conocemos la comuna de Melibeusco, todos sabemos que dónde estamos emplazados, sabemos la conectividad que tenemos. Y con esto yo creo que sería ordenar un poquito más la casa y empezaríamos una base, como estábamos recién hablando, de cultura también podríamos ver una base distrital donde podamos sentirnos acogidos de nuestros verdaderos representantes, que serían los diputados en este momento, que se, no les quedarán a descolgarse a de Melipeuco antes de darse la vuelta. No, por eso no viene, si ese es el tema, si no viene porque aquí pierden el día, en cambio llegar acá, todo lo que pueda llegar a Cunco puede llegar a Melipeuco. Es todo un, un sinfín de cosas. Eso, señor alcalde, darle la gracia también, eh, felicitarlo por, por, por su gestión. Eh, la transparencia que se ve en, en, en las plataformas de, de Internet o por la radio, un consejo abierto, un consejo transparente, da la invitación igual a todos los concejales. Veo que hay tres antiguos, tres nuevos, eh, y que están haciéndolo muy bien, que, que eso es bueno para la comuna. Si ustedes avanzan, la comuna avanza. Así es que eso, señor alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias igual, don Antonio, por su intervención. En este quinto punto de la tabla, puntos varios, algo que también habíamos acordado con el concejal Nelson Sepúlveda, que había hablado en el consejo anterior con respecto al cambio de distrito de la comuna de Melipeuco, y hoy día también nos aclara un poco más, don Antonio. Yo creo, sinceramente, que el tema eh, nos damos por informados los concejales, también el alcalde, el equipo municipal, y vamos a comenzar a, a informarnos un poco más de esto. Porque no, no está en el registro de nosotros eh, con claridad para poder referirme yo con, con toda propiedad al respecto de, de, de cuáles van a ser estos beneficios o cómo es el procedimiento que nosotros tenemos que adoptar eh, y cuáles son los primeros pasos que tenemos que dar para que eh, hacer y ejecutar correctamente lo que nosotros hoy día, por lo menos, eh, o usted nos está planteando. Eso es, eso es algo importante. Pero las ideas, siempre lo hemos dicho, las ideas que tiene la gente, las ideas que tiene el pueblo, son las que a nosotros también nos, eh, nos permiten poderlas aterrizar, poder soñar también y poder ejecutarlas a futuro, a mediano o a, o a corto plazo. Pero eh, nos quedamos por informados con, 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 con lo que usted nos acaba de, de exponer y vamos a estar eh, en los próximos consejos también, yo creo que informándonos. Con, con una presentación técnica de, de por qué y cómo lo deberíamos hacer. ¿ya? Pero sí, la idea es, está, la idea es buena, yo la entiendo a la perfección, estuve leyendo eh, a, algo, pero, pero como les digo, no me atrevo a, a referirme con, con propiedad del tema porque no lo manejo. Hay, hay que ser sincero, yo no me, no me voy a poner aquí a, a inventarle. Pero bien, muchas gracias igual don Antonio Massa por, por exponernos esto y estar preocupado de su comuna también, que yo sé que usted, eh, siempre lo hemos conversado de ese tema de, del cambio de distrito y, y, y de que también otras, eh, otras, otros territorios aledaños a Melipeusco también quieran ser parte de acá. Así que bien, muchas gracias. Cedo la palabra también si hay otro u otra vecina que quiera exponer en este consejo que tenemos acá en Villa El Mirador. ¿Estamos? Súper bien. La presidenta lo resumió todo. Muy bien, ¿ah? tan organizadito. Usted es la que habla y nos representa a todos. <laughs> Muy bien. Nos vamos entonces al sexto punto de esta tabla. Cuenta del señor alcalde de la actividad de gestiones realizadas. Yo, bien en resumen, porque tampoco quiero eh, explañarme más allá, pero... Comenzamos con la atención a la comunidad los días lunes, los días viernes, uh, los días lunes a partir de las 8 de la mañana, los días viernes a partir de las 8 y media de la mañana. Eh, hay algunos días viernes que yo no estoy, producto de que ando gestionando a veces en Temuco, en Santiago. Este viernes que pasó estaba en Santiago, el anterior también, pero sí los lunes por lo menos estamos, tratamos de estar eh, atendiendo al público y cuando no alcanzamos el día, el, el, el día lunes. Eh, todas esas personas se llaman por teléfono y se pueden eh, coordinar para un día X que nosotros le vamos, le vamos diciendo para, para que puedan ser atendidas. Lo cierto es que el flujo de personas que van a la municipalidad a hablar con el alcalde no ha bajado en absoluto desde el día que comenzamos, eh, teniendo nuestro PIC de, de personas el 3 de enero del año 2022, donde atendimos más de 80 personas durante todo el día, que fue eh, una experiencia inolvidable. <laughs> Muchas personas fueron ese día que me quedó ahí marcado. Después no, no son 80 todos los lunes, pero sí son sobre 25 o 30 personas que, que, que van y, y que por supuesto que, que las recibimos de la mejor manera y las atendemos. Siempre es por orden de llegada. Eso es lo que le decimos nosotros también a, a todos los vecinos. A las 8 de la mañana los que llegan primero van siendo atendidos a medida que van llegando. Visitas a terreno en distintos sectores que um, se encontraban aislados, sobre todo Pailepaile, Loncotrius, que también teníamos eh, algunas personas eh, que estaban aisladas eh, sectores altos, como por ejemplo Huachilepun, pero eh, principalmente de, de, de conectividad de camino, que es lo, lo que más complica. Eh, estuvimos visitando a distintos vecinos en Guayerupe también. Y en distintos lugares donde hemos podido recorrer nuestra comuna, hemos tenido bastante nieve, más que en otros años, pero también eh, los vecinos de la comuna de Melipeuco siempre estamos preparados, sabemos convivir con la nieve, a pesar de que hace mucho, muchos años no caía una nevazón, quizás como esta, pero, pero sí estamos preparados, la gente está preparada, tiene forraje hasta el momento. Eh, y esperamos que el invierno no se alargue porque cuando se alarga el invierno, cuando pasamos septiembre y vuelve a caer nieve ahí sí que se pone complejo el tema porque los insumos que, que guardamos que guardan nuestros agricultores son los que empiezan a escasear pero por ahora eh, de salud todos bien algunas personas que tienen problemas sobre todo para dializarse que han estado con problemas de conectividad la hemos apoyado con el buggy también hemos trabajado en conjunto con carabineros y, y también con bomberos y cualquier ayuda o apoyo que necesiten, por supuesto que vamos a estar. Lo importante, como siempre le hemos dicho, es la conexión, la comunicación que debemos tener nosotros para poder saber dónde están los problemas y dónde están las personas que están aisladas en estos casos. También junto con representantes de la Agrupación de Mujeres Campesinas estuvimos en el lanzamiento de la sexta versión de la Fiesta de la Lana, una tremenda actividad que hoy día está terminando ya en el gimnasio municipal. Fuimos a Radio Viovio a, a, a promocionar. Me acompañó la señora Margarita y la señora Troya Palacio. Y también estuvimos en el matinal de la Universidad Autónoma de Temuco, en donde nos entrevistaron y pudimos salir eh, a través del, de la televisión para todo el sur de Chile. También estuvimos eh, visitando la ciudad de Santiago a la presidenta nacional del Banco Estado, la señora Jessica López, en donde fuimos a solicitar. Un sueño que tenemos para Melipeuco, que es tener nuestra propia sucursal. Somos una de las tres comunas de la región de la Araucanía que no tiene una sucursal de Banco Estado. Por lo tanto, Melipeuco sí necesita una, requiere una para mejorar la calidad de vida, el servicio también que se, que se presta. Y por supuesto, esto sin duda, pero sin duda va a mejorar también la economía local, que va a permitir que la inversión vaya quedando eh, en Melipeuco de una mejor manera. Eh, Estamos con ese trabajo, estamos con ese proyecto, partimos con todo para un banco para Melipeuco y, y esperamos también tener pronta respuesta eh, de cómo y cuándo va, vamos a comenzar a, a operar con este tremendo proyecto para Melipeuco. También estuvimos con la firma de convenio de colaboración de la Asociación de Municipalidades Rurales, AMUR, en la región metropolitana, en donde somos parte hoy día de más de 235 comunas que son rurales. De las 346 que son a nivel país. Por lo tanto, esta asociación, sin duda, que va a permitir potenciarnos, apoyarnos en distintas eh, instancias y sacar adelante las ideas que, sobre todo, Melipeuco tiene en tema de turismo, en tema de conectividad, en tema de salud, educación, en fin. Distintos, distintas temáticas se pueden tratar y se van a tratar con estos convenios que hemos realizado. Y. Por último, también me tocó participar en la inauguración de la, sexta fiesta de, de la sexta versión de la fiesta de la lana el pasado sábado 16 en el gimnasio municipal de la comuna, en donde reitero mis felicitaciones a este grupo de mujeres emprendedoras y también de hombres emprendedores que son parte de esta agrupación de mujeres campesinas. que llevan a cabo esta tremenda actividad, es una actividad que está enmarcada dentro del calendario como actividad importante que Melipeusco tiene y que sin duda nos... Eh, Permiten, permiten que, que la economía local en pandemia se pueda reactivar de una u otra manera. Solamente felicitar a las mujeres eh, valientes que se atreven a hacer cosas por Melipeusco, eh, actividades de primer nivel, actividades de tres días, actividades que tienen o, o, o tuvieron, por lo menos el fin de semana que me tocó participar, muchísima gente. Fue un éxito y realmente yo me saco el sombrero por todas estas personas que. Eh, se sacaron la mugre para sacar adelante esta actividad. La Municipalidad de Melipeuco apoya sin duda en nuestro trabajo como, como cuerpo de, de consejo acá que, que nos encontramos. Como alcalde es nuestra función apoyar las ideas que el pueblo tiene porque finalmente si nos vamos en contra pierde sentido estar eh, por lo menos aquí eh, en este consejo, por lo menos estar trabajando para, para la comunidad. Creo sinceramente que, que esta actividad... Eh, se debe potenciar, tiene que seguir adelante. Hoy día se cierra esta fiesta de la, de la lana, es su último día, y que sin duda eh, ha resultado pero absolutamente un éxito. Solo eh, quiero agregar las felicitaciones y, y se nos vienen nuevas actividades también para Melipeuco. Dentro del calendario hay muchísimas actividades, se nos viene la, la, el aniversario del pueblo, tenemos hoy día estamos programando el Día del Niño también. Que lo vamos a celebrar como corresponde. Se nos viene un nuevo aniversario del Polo, 81 años, en, durante septiembre. Después tenemos el Truffle Fest, tenemos la fiesta de la esquila, tenemos la fiesta del vaquiano, tenemos distintas actividades que van a ir saliendo en el calendario y que necesitamos también que todos nos hagamos parte de una u otra forma para que saquemos adelante toda la idea. Eso es lo importante. Bien, en resumen, hay mucho más, pero tampoco quiero ponerme aquí a hablar, 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 porque si no los voy a aburrir allá en la radio y también a través de las redes sociales. Eso de mi parte, nos vamos inmediatamente al séptimo y último punto de esta tabla de Consejo número 38, que es eh, incidentes. Este es un espacio para que cada uno de los concejales también pueda cerrar su participación en la sesión del día de hoy. Le cedo la palabra inmediatamente al concejal eh, Eric Burgos y después también él se tiene que retirar. Se va a retirar unos par de minutos antes, me había comentado, tiene un problema familiar, donde por supuesto lo vamos a apoyar. Así que, concejal, le cedo la palabra de inmediato para que usted también después se pueda retirar. Muchas gracias, presidente. Eh, estaba atento a, la, a todas las actividades que ha desarrollado usted durante esta última semana y, sin duda, concuerdo con cada una de, la, de las intervenciones que hizo, prestando todo el apoyo como municipio a, ante esta emergencia que hubo por, por la caída de nieve en los sectores altos, principalmente de acá de la comuna de Melibuco. Bueno, eh, antes de despedirme... Señor alcalde, para, para que toda la gente que nos está viendo a través de la pantalla eh, y a través de la radio, tengo un ofrecimiento. Eh, yo entiendo que el Vox eh, Veterinario Municipal también está atendiendo, pero no sé si están haciendo actualmente la, las esterilizaciones o castraciones de, su, de las mascotas de las personas acá de, de la comuna. Entonces yo tengo un ofrecimiento, alcalde, de un médico veterinario para ofrecer eh, este servicio acá en la comuna. Y yo quiero gestionar eh, a través de las juntas de vecinos que los podamos hacer en alguna sede social, porque ahí esta profesional vendría con todo su equipamiento. Y para eso necesito que la gente que esté interesada en, en esterilizar sus gatitas, sus perritas, incluso gatos, machos y perros, puedan coordinarse conmigo durante mi página de Facebook o también a través de mi número telefónico para irse inscribiendo. Y contarles también que una intervención de esta eh, ante cualquier médico veterinario particular está alrededor de entre 40 y 50 mil pesos por mascota. Con este convenio que están haciendo conmigo, le saldría alrededor de 28 mil pesos, entonces sería un considerable el, el la baja que tendría esta intervención, alrededor de un 40% menos. Así es que le dejo a la, a la ciudadanía la inquietud, el planteamiento para que se comuniquen conmigo, que me busquen a través de las páginas sociales y podamos coordinar este, este listado para, para que esta profesional pueda venir a hacer este trabajo acá a la comuna, que sin duda va a ayudar bastante la inquietud que tienen la mayoría de los vecinos por el, la situación de, de muchos perros en situación de calle e incluso sus su propios eh, mascotas dentro de sus hogares, pensando que se llena a como como información, por <laughs> el tema del mes de los gatitos. Eso, alcalde, eh, más eh, puntos varios voy a llevar al municipio, a cada uno de los departamentos, con los encargados de, de estos departamentos. No me queda más, como, como bien decía usted, tengo que retirarme de manera urgente y le agradezco la, la comprensión también a mis colegas. Y aprovecho de despedirme a de todas las personas que están acá. Muchas gracias, estimada presidenta, por la invitación, a cada uno de los vecinos que hoy estuvieron pendientes de todo. Eh, sin duda, como siempre lo he dicho, llevamos siempre las tareas para, para que se resuelvan. Y nosotros somos todos testigos, ya no queda una conversación entre cuatro paredes, sino que acá se entera cada uno de los concejales, se entera la comuna entera y próximamente seguro se van a ver los avances que ustedes están solicitando. Así que, alcalde, me despido a de la gente que también nos escucha a través de la radio, a través de Facebook. Muy buenas tardes para todos y que tengan una muy buena semana. Muy bien, concejal, muchas gracias. Que le vaya muy bien nomás y que pueda solucionar su problemita familiar. Le cedo la palabra inmediatamente al concejal Nelson Sepúlveda. Bien, gracias, alcalde. Eh, bueno, partir eh, este punto incidente. Tengo varios puntos incidentes, pero vamos a irlos viendo eh, los que creo yo que tienen más prioridad, obviamente todos, pero hay algunos casos que tenemos que verlos con algunos departamentos. Eh, tengo un caso, y, y lo he visto en otros consejos alcalde, eh, específicamente del sector Santa Julia, un adulto mayor con enfermedades crónicas eh, graves, que es don Miguel Calfucura quien se encuentra muy muy delicado de, de salud, bastante. La verdad es que el camino se se arregló, el camino principal, Santa Julia, se arregló. Pero desde el portón hacia adentro es donde está el lo más malo, digamos, eh, hasta su casa. Y ver la posibilidad de poder eh, de darle prioridad, porque tengo entendido que ni la ambulancia ha podido subir hasta su localidad. Es una persona que tiene enfermedades muy complicadas, eh, así que solamente enviarle a él fuerzas, a la familia también fuerzas, y, y harta paciencia porque se, lo, se requiere bastante. Eso en Santa Julia. Eh, respecto a lo que nombraba la presidenta de acá de la Villa El Mirador, su presidenta, la señora Rosita Garcés, Efectivamente, la, el día viernes conversamos con el encargado de Ares Verde, eh, algo parecido, porque hay un vecino que se contactó conmigo acá de esta villa, y yo le explicaba al encargado lo que estaba sucediendo de acuerdo a lo que es las ramas. ¿ya? Él me dice que, claro, como usted bien lo mencionaba anteriormente, ya llevan un año trabajando y aún así no han dado abasto para poder, digamos, retirar escombros, ramas, neumáticos, etc. Y eh, resulta que la bachadora, perdón, la chipeadora, no es capaz muchas veces para las ramas, ¿ya? Entonces lo que lo que, eh, el encargado de áreas verdes me decía que podrían facilitar un camión para hacer el retiro mientras de esas ramas, llevarla a un lugar y obviamente después con más calma ya se puede trabajar eh, a través de todos los, los trabajadores que pertenecen a las áreas verdes, ¿ya? Eh, respecto de la, del sector Alpegue, Alto, Bajo, eh, Casablanca, están sin cobertura telefónica, ya hacen más de un mes. Se le ha complicado a los vecinos poder contactarse de repente, incluso por llamadas de emergencia, acá a nuestras instituciones. Y eh, sí. en delante pasó a mi casa, a mi oficina, eh, una vecina que la verdad tuvo una emergencia muy grande el fin de semana y la verdad, dice que no pudo contactarse con, con con personas familiares de acá de la comuna por el mismo sistema de la señal telefónica, si podemos hacer algún oficio alcalde entre todos nosotros eh, y hacerlo llegar a la compañía Entel, sería buenísimo porque se requiere ya va más de un mes, yo creo que eso ya es una vergüenza de no poder dar un buen servicio en la comuna creo yo que nuestra gente paga por un servicio y deberán darle prioridad en mantenerlas, hacerles sus mantenciones adecuadas. Así que por mi parte creo yo que es una vergüenza la, la, la mala entrega, no solamente de esa compañía, de todas las otras también que hacen uso nuestros vecinos y vecinas de la comuna de Melibeuco. Tengo otros puntos incidentes, pero lo voy a ver con su departamento. Quiero agradecerle a su presidente, una vez más, a la señora Rosita Garcés, Wenchumán, a sus vecinos, a su directiva en general. A don Antonio Massa también por haber venido a explicar lo que nos había encomendado, en especial a mí como concejal. Agradecerle también a, a sus vecinos una vez más, a quienes nos están viendo, a quienes nos están escuchando a través de las distintas plataformas. Agradeciéndole a Dios porque pude estar y ver a nuestros vecinos de este sector, maravilloso sector Villalmirador. Así es que esperando nomás en él que tengamos toda una bendecida semana, mediante él lo permita. Un abrazo y que tengan toda una excelente semana. Ah, muchas gracias concejal y le agradezco también y menciono los agradecimientos eh, de manera pública y oficial porque justamente el consejo anterior habíamos quedado acordado que iba, íbamos a explicar un poco más el cambio de distrito, así que eh, bien, cumplió con su, con su tarea concejal. Se, se valora eso y les envío las felicitaciones como corresponde y también a don Antonio porque vino también acá a explicarnos un poco más de de este tema que ustedes mismos lo plantearon acá en, en Consejo. Le cedo la palabra también al concejal Nelson, perdón, René Ebulev. Ahí está, le voy a dar de nuevo a Nelson. ¿eh? ¿Tenía más puntos este colega? No. <laughs> Gracias, señor alcalde. Eh, bueno, en este último punto de la tabla, quiero agradecer nuevamente a la señora Rosa Garcés por esta invitación que nos hizo, por darnos la posibilidad de escuchar de primera fuente sus necesidades. Decirle que de parte de este concejal eh, apoyo un 100% de todas las peticiones y estoy seguro que también nuestro alcalde y su equipo municipal va a saber cumplir con aquello en tiempo y forma. Nuestro deber como concejal es eh, ir fiscalizando también los cumplimientos de los compromisos que se, que se adoptan en los distintos territorios. Decirle también a Villa Mirador y a los vecinos que nos escuchan y, y nos ven a través de las plataformas. Y yo como concejal eh, tengo mi oficina de atención de público en eh, Satana 212. Mi atención de público fijo ahí es los tres primeros lunes de cada mes, de 9 a 13 horas, en la cual obviamente desarrollo una serie de, de trabajos que van en apoyo a los vecinos, eh, Trámites administrativos, apoyo jurídico, apoyo técnico y una serie más de, de solicitudes de, y postulaciones a diversos proyectos. Tengo varios equipos que trabajan conmigo, eh, el cual también pongo a disposición de esta villa en la eventualidad de que algún día podamos desarrollar una reunión acá. ¿cierto? He trabajado con algunos vecinos de esta villa en la cual hemos colaborado en distintos trámites, espe eh, especialmente a nivel técnico jurídico, y sería bueno tener acá una reunión, me pongo a disposición ¿cierto? de usted señora presidenta para coordinar cualquier eh, actividad o, o trabajo que pudiéramos hacer acá en forma más localizada eso, eh, a don Antonio Massa también le quiero agradecer por venir a representar ¿cierto? esa petición esto es una petición que tiene usted y muchos vecinos que concuerdan con aquello, también habrán algunos ¿cierto? que tienen otro punto de vista pero es bueno hacerlo presente aquí en el consejo eh, para, para este tema yo pido, señor alcalde, que nuestro asesor jurídico municipal pueda elaborar cierto, una minuta, un informe de cuáles son los procesos que eh, los procesos jurídicos que, que debe llevarse a cabo para presentarlo formalmente, eh, esta petición de cambio de distrito, eh, como le digo, y también a lo mejor ahí hacer ese análisis jurídico, el cual podría plantearse un eventual cierto eh, eh, pro o contra como le llaman algunos cierto pero que es importante tenerlo a la vista eh, decir y hacer un comentario al respecto del cambio de estilo podría ser positivo, pero también depende mucho eh, de, lo que, de lo que se viene y ahí eh, y de lo que nosotros como vecinos como personas habitantes de un territorio eh, eh, hacemos en, en, en el momento oportuno ¿y qué quiero decir con esto? los distritos son, cierto, una agrupación de comunas que nos permiten eh, tener participación a través también de las elecciones de voto popular en el fondo nos permiten elegir a nuestros representantes y yo quiero hacer un comentario ahí y usted conversó con el diputado Jorge Radker, quien yo lo digo derechamente, lo he visto solamente en algunas cortes de cinta acá en nuestra comuna, pero él obtuvo al parecer la primera mayoría regional y la verdad que aquí sacó un buen porcentaje de votos en Melipeuco. Y la verdad que no lo hemos visto apoyando algunos temas importantes de nuestro territorio y de nuestra comuna. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos que tener presente al momento de marcar, en los momentos de participación ciudadana, que son las elecciones, ¿cierto?, a quién estamos eligiendo. Eso es la primera responsabilidad social y política que tiene todo vecino, ¿cierto?, de elegir su autoridad y elegir autoridades que realmente van a luchar por nosotros y por nuestros intereses. Ese es el primer punto. El segundo, se viene un, un tema importante para el 4 de septiembre, ¿cierto?, que es el plebiscito de salida de nuestra Constitución, que marca un precedente distinto también respecto de la representación política. Por tanto, esta eventual solicitud de cambio de distrito también debiera enmarcarse dentro de ese proceso posterior. ¿Ya? porque obviamente ahí tenemos un, 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 un tema importante un tema es un hito importante para chile el 4 de septiembre se vota en, la, en, la, en el plebiscito de salida de la nueva de la propuesta la nueva constitución política para chile ¿ya? pero se vota se vota en forma obligatoria y aquí no es no hay que dejarse llevar por los comentarios que a veces se comentan, sino que hay que informarse hay que leer, hay que comparar, hay que discutir, hay que socializar y, y también debemos conversar como vecinos respecto de esta y poner sobre la balanza. Y yo lo digo responsablemente, como un actor político y como una persona, ¿cierto? que me preocupa los cambios sociales que vienen. Hay que poner sobre la balanza la constitución que tenemos y la constitución, la propuesta de constitución que está, ¿cierto?, para apruebo o rechazo del 4 de, de septiembre. Espero que los vecinos lo analicen, espero que los vecinos se den el tiempo de leer, de comparar, porque hay muchos que dicen que es, un, un, es una, una propuesta que no sirve, sin embargo, nada de lo que ellos, nada de lo que se comenta ahí no está en la otra constitución, pero en esta propuesta sí. No me estoy poniendo una postura en este momento, lo voy a hacer en cuando corresponda, pero el llamado hacia, hacia nuestra gente es que nos eduquemos al respecto, a que leamos la Constitución y lo comparemos. Siempre un cambio es una nueva posibilidad y una nueva oportunidad para futuros grandes cambios. Eso, eh, como segundo punto y tercero, quiero mandar un saludo, saludar y destacar a las mujeres campesinas que están ahí en, en el gimnasio que hoy día termina su... Sí, efectivamente, hoy día le tocó un lindo día. Ayer hubo harta lluvia, pero estuvieron ahí. También anduvo público. Entonces, un saludo a ellas, ¿cierto? Que, que son verdaderas mujeres guerreras, que han eh, eh, llevado este tema de la Feria de la Lana como un hito también dentro de, de nuestra comuna. Agradecerle a las personas que nos han visitado en Melipeuco en este fin de semana y han hecho también eh, que nuestros emprendedores y emprendedores que están ahí puedan. Eh, puedan vender sus productos y el apoyo de nuestro alcalde y de nuestra administración municipal respecto de que de, de, de apoyar estos eventos cierto que son eh, eh, significativos para nuestra comuna y para el turismo y para la economía familiar. Eh, eso eh, desear y quiero despedirme también de, de los vecinos que nos escuchan a través de Radio Cumbres FM. Eh, despedirnos de los vecinos que nos ven, de la plataforma Facebook, decirle que estamos a disposición para seguir trabajando, mandarle un saludo especial a la comunidad Andrés Guenubi que tuve una reunión con ellos de un tema muy importante el, el día sábado, que pronto igual lo analizaremos, obviamente, eh, que va en beneficio o, o la preocupación de ellos respecto de un tema social, que, de este macro sector, que no solamente involucra a su comuna. Es importante cuando las organizaciones sociales se plantean con esa altura de mira de solucionar un problema no solamente para ellos, sino un tema más territorial. Eso, desearle que tengan una buena semana a mis peñas, a mis lamien que están en las comunidades, en Poyenshalín, Peucayal, y que tengan una linda semana a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, concejal, por, por acompañarnos igual en este consejo acá en Mirador. Y sumándome también a lo que usted mencionaba recién, uno de sus puntos, queremos hacer una invitación porque el próximo miércoles a las 15 horas, el próximo miércoles 20, la secretaria regional ministerial de gobierno de la región de la Araucanía, la señora Verónica López, va a estar en el auditorio informando con respecto a un módulo informativo. A ver qué dice acá. De Educación Cívica Constitucional, Voto Informado, que, como les decía, se va a llevar a cabo el día miércoles 20 de julio a las 15 horas en el Auditorium de la Municipalidad de Melipeuco. Así que solamente quería agregar también a, lo que, a uno de los puntos que usted haya tratado para que todos los vecinos puedan acercarse al auditorio para poder informarse con respecto a este proceso que va a vivir nuestro país este 4 de septiembre. Eso solamente quería agregar. Le cedo la palabra también al concejal Dani Maldonado. Muchas gracias, alcalde. Agradecer primero a los dueños de casas por la invitación. Bien decía los colegas hoy día nuestra labor es fiscalizar de que todas las peticiones de este sector sean cumplidas a cabalidad. Eh, tengo la certeza y la confianza de que así va a ser. Eh, comentarle al alcalde que el fin de semana estuve con un, un amigo conversando, Héctor Comilaf, seremi de de Agricultura, y estamos hablando un poco de la contingencia de Lonquimay y Melibeu Por lo mismo, él eh, me solicitó eh, el contacto que ya se lo entregué a Cristian y que le agradezco también, eh, digamos, la voluntad que ha tenido junto con la jefa de área de INDAP para poder coordinar la entrega de alimentos Pelet, digamos, a todos los sectores altos que hoy día tenemos nieve, bien decía usted, ha nevado como nunca. Así es que detrás de todo esto hay harto trámite burocrático. Por lo tanto, lo que él me solicitó de poder hacer ese trámite día más directa, eh, le le dije al, al don Cristian Cofre, así que por la mañana lo más probable es que ya se comunicó con el Ceremi de Agricultura para hacer llegar, digamos, lo más pronto posible eh, los alimentos para los animales en los sectores altos. Eso es por un lado. Eh, también estuve en la fiesta de La Lana, junto con usted, junto con nuestros Colegas concejales, solamente agradecer la invitación de todas estas tremendas mujeres campesinas eh, que han sabido llevar durante tantos años este tremendo evento donde está el rescate, cierto, de las técnicas ancestrales de nuestras abuelas. Y como siempre digo, también eh, a través de esas hermosas manos también se tejen sueños. Así que felicitarlas a todas ellas, agradecer por supuesto la invitación. Ahí estuvimos. Eh, y además de eso, comentarle al alcalde que había una solicitud histórica del sector de los Mallines, de la máquina que falta, digamos, el RIP y todo eso. Estuve conversando con don Miguel calful que es el dirigente del sector. Estuve en terreno, fuimos a ver, medimos. Eh, agradezco también a Toño Labrín, que me envió como las detalles técnicos y, y hicimos un... Un cálculo de momentos de los ripios, así que yo aporté con 13, 14 camionadas de ripio para poder finalmente poder eh, solucionar, digamos, ese tema histórico en la comunidad. Es una demanda colectiva, por lo tanto, yo me hice parte de eso. Así que agradecido por los dirigentes del sector, principalmente don Miguel Calful, para finalmente ir dando solución, digamos, eh, concreta a, a las demandas colectivas de ellos. Eh, ¿Qué más? Eh, agradecer. A la presidenta nuevamente, un gusto haberla visto. Muchas gracias a todos y todas los vecinos y vecinas del, de Melipeuco, de los que están escuchando también a través de las redes sociales, de la radio, y que tengan todos una hermosa semana. Muchas gracias, alcalde. Muy bien, concejal, muchas gracias en primer lugar a usted por acompañarnos en todos los consejos en terreno para todos lados. Eh, y agradecer públicamente también por, por, esa, por esa gestión que está realizando y por ese aporte que de repente uno a veces lo hace de corazón, ni siquiera por, por, por eh, buscando recursos que son fiscales, sino que a veces uno, listo, acá está, lo soluciono rápido, eh, eso se valora, soluciones, es lo que siempre hemos dicho. Nosotros cuando estamos acá en el Consejo, aquí llega todo, 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 todo aquí es un problema. Y, y, y no estoy culpando absolutamente a nadie, porque es así. Hay muchos problemas en, en todos lados. Uno va al campo, y no hay luz, hay otras personas que no tienen, no tienen la luz regularizada, hay personas que no tienen agua, hoy día se le está entregando agua en camión, hay otras personas que no tienen camino, otras personas que no tienen acceso a, a salud, en fin, todos tenemos problemas. Pero efectivamente cuando el equipo eh, de trabajo que eh, está compuesto por el alcalde, por los concejales, por un equipo municipal se coordina y, y, y empezamos a entregar soluciones, se nos empieza a liberar esta carreta. Así que se agradece esa gestión y, y bueno, sigamos en esa senda pues, concejal, te tiene como, como se decía, eh, como se dice en realidad. Clarita la película. Así que muchas gracias, concejal, por, por, por esa gestión. Y, y también quiero aprovechar de darle una noticia a la gente de, de a los vecinos de, de los mallines. El proyecto de mejoramiento del Camino de los Mallines ya llegó. Estamos lo tenemos listo el convenio. Lo vamos a firmar pronto para comenzar en la primavera a trabajar en ese camino. Así que buena noticia porque este es un proyecto de 63 millones de pesos que va a permitir mejorar el Camino de los Mallines, el, cam el camino hacia Santa María de Yaima también algunas comunidades y algunos otros caminos de tracura. Y otros sectores que ahí los voy a mencionar en su momento cuando ya tengamos el convenio firmado. Pero está. Así que eh, más su, sus 14 caminadas de ripio que está aportando, yo creo que ese camino, si Dios quiere, de aquí a fin de año deberíamos tener un, una buena noticia con respecto a, a la falta de material de ripio que le falta ese camino para, para perfilarlo y reperfilarlo con la moto a nivel ahora. Eso, muchas gracias, concejal. Le cedo la palabra también en esta oportunidad a la concejal Eloísa Herrera. Adelante. ¿Aló? Ahí sí. Muchas gracias, alcalde. Eh, bueno, para ir eh, cerrando la, la intervención, quería dar la, las gracias también públicamente, eh, ya que, eh, si bien nosotros eh, hacemos peticiones eh, públicas, también hacemos peticiones eh, dentro de la semana también eh, la gestión del alcalde eh, ante la señora Rosa Ceballos. Ya eh, ella era un adulto mayor que tenía problemas en su casa y el día que, que también hice la petición, el alcalde con su equipo estuvo en terreno, estuvieron hasta, hasta tarde ese día. Así que muchas gracias también por, eh, por ir en ayuda de, de estas personas, ya que si bien son ellos los que tienen los recursos, eh, para hacerlo ya eh, también eh, fueron donde la, la señora Filomena Cuña eh, yo no tenía idea que estaban yo no tenía idea que estaban eh, aislados con la nieve así que la, aquí su equipo también me comentó que fueron despejaron el camino así que igual darle las gracias por eh, por ir donde estas dos personas que yo ya había mencionado anteriormente en el consejo bien eh, también quería darle eh, las gracias a, eh, a las mujeres campesinas, ¿cierto?, por esta tremenda eh, secta versión Feria de la Lana, la fiesta, eh, que en realidad ha tenido muy buenos resultados. Eh, la gente, el eh, fin de semana, estuvo yendo y calma a la nieve, pero también estuvo pasando, les compraron sus artesanías, así que ellas están muy agradecidas eh, por esta secta feria que. Termina hoy a las 7 de la tarde, ¿ya? Eh, también conversando con algunas socias, <coughs> ellas me decían que esta, estas tradiciones ancestrales, eh, si bien ellas las la mantienen vivas, hay muy, muy poca gente que quiere o que sigue con, 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 este, con este tema del tejido, ¿ya? Así que eh, incito a todas las personas jóvenes, porque ella misma dicen, ni mis hijas eh, siguen con o no quieren que les enseñe a tejer ya eh, no 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 les gusta pero bien ellas tampoco las van a obligar pero sí las personas que eh, les, les apasiona este tema quizás se pueden acercar a ella ellas están con toda la disposición de que las generaciones sigan con en, con todo lo que conlleva eh, tejer y enseñarle todos los puntos que, que hay, que hay una infinidad de puntos, ¿ya? Y me incluyo porque yo tampoco sé tejer, así que... Pero eso ya va en la habilidad de las manos. Así que eso por, por mi parte. Tengo otras peticiones también, pero que lo voy a hablar con la encargada de emergencia en este caso. Y eh, más que nada, desearles a todos que tengan una muy linda semana. Eh, espero que... Eh, también se cuiden, siguen si bien estamos recién empezando el invierno, en los sectores altos queda aún mucha nieve por caer, así que esperando que, que, que no ocurra nada, ninguna tragedia, que nadie se quede sin acceso en su casa y tenga alguna emergencia. Eh, eso, así que muchas gracias a toda la, la, la gente que, que nos escuchó otra vez de Radio Cumbres, FM, a la gente del fanpage. Y también a los vecinos y vecinas de, de aquí de la Villa El Mirador que nos que no recibieron acá en su sede y también por su organización. Muchas gracias. Muchas gracias, igual, querida concejala. Muchas gracias. Le cedo también la palabra al concejal Claudio Melillán. Gracias, alcalde. Eh... En primera instancia, agradecer la invitación de la, de la Junta de Vecinos de este sector Villalmirador, a través de su presidente y de la directiva, de estar presente en este Consejo en terreno. Eh, también sumarme a las palabras de la, de la Fiesta de la Lana realizada en su sexta versión y, en particular, destacar y valorar el, el trabajo como han abordado la temática de la Fiesta de la Lana. Creo que es una de las pocas fiestas que también eh, incluye esta temática y se ve reflejada en las distintas posiciones. Yo creo que eso es como un trabajo de organización bien interesante que tiene esta fiesta de la lana. Eh, por otra parte, eh, algunas visitas de terreno, algunas personas, familias, sector de Melipeco Urbano, Yaima, Molulco y, y el Membrillo, el sector Membrillo. Y entre todas esas visitas, alcaldes, colegas, concejales, eh, hay una solicitud que sería muy bueno poderla estudiar y evaluar a futuro, en el caso del comedor adulto mayor alegría de vivir donde está la señora Nora, eh, que trabaja, que atiende a 30 personas mayores. Y ella tiene una dificultad porque atiende a, a 30 personas y se le hace complicado trabajar todos los días eh, y ver cada uno de los detalles y el trabajo que implica esta atención. Entonces hay un momento clave en nosotros, en el Consejo Municipal, que se define un presupuesto municipal. Sería muy importante, creo yo, desde mi punto de vista más autorreferencial e individual. Eh, poder incorporar a una persona que pueda apoyar a la Ciudad en estos trabajos. ¿ya? Creo que eh, es importante darle una revisión y un análisis para el futuro presupuesto municipal. Eso, porque está muy complicada lo que implica esta labor. Por otra parte, el, un saludo a, a las familias que hemos estado visitando durante esto, esta semana. Por ejemplo, eh, un saludo a la señora Dora lisa Huenchumil-Raín eh, del sector del Curihue, eh, a sus familias que han tomado la decisión también de poderla acompañar después de la pérdida de don José Coyomilla. Eh, y ahí hay una, una información que ya se le ha podido comunicar a, um, al jefe de gabinete y también a la señora Verónica Soto eh, para que puedan dar respuesta oficial a alguna carta que se ingresó por oficina de partes. Eso, por otra parte, también visitamos a la señora Felicinda Criván también eh, que tengo una pronta recuperación con su accidente cardiovascular. Eh, y un saludo a su familia para que tenga fortaleza para poder salir adelante en, en esta etapa de, de su salud. Por otra parte, visitamos al APR El Membrillo, que sigue avanzando en su proyecto de, de mejoramiento, de ampliación del APR. Eh, en algún momento van a solicitar el apoyo de, de esta Administración Alcalde para que podamos prestarles todo el apoyo y puedan seguir adelante en la gestión de recursos y poder concretar esta ampliación de proyectos que es tan importante y eh, verdaderamente importante para el, el, la etapa en la cual estamos viviendo como humanidad con la, eh, la crisis hídrica y en particular también con la, la ampliación de las viviendas que hemos tenido acá en la comuna. Por otra parte, también eh, valorar y destacar el trabajo de la Iglesia Israelita del Nuevo Pacto que estuvo en Jaima trabajando el día de ayer a través de su pastor Juan Carlos Mora e integrantes de la, de la Iglesia que participaron a nivel nacional, eh, eh, prestando un apoyo eh, y entregando y reflejando ese valor humano que tenemos todos nosotros: el de la solidaridad y la voluntad con ayudas sociales. También reconocer la disposición de la presidenta de la comunidad mapuche, Antonio Wilipan, porque ella facilitó el espacio físico para que se pudiera generar ese encuentro. Y ahí va conectado a otras situaciones también de salud a don Guillermo Lielaf y su familia. Eh, y otro tema que también pudimos eh, evidenciar el día de ayer, eh, que ya se comunicó eh, a encargada de emergencia el Camino de Molulco, el día de ayer tratamos de subir. Yo creo que con toda la pachorra con nieve, pero no lo logramos, nos caímos en la, la cuneta. Menos mal que nos ayudaron a salir porque íbamos a visitar a una persona adulto mayor a ese sector eh, y no lo logramos. Pero eh, la maquinaria fue el día de ayer eh, con la motoneveladora a despejar el camino y eh, tengo entendido que ya hizo su bajada para poder eh, mejorar ese acceso de la, a través del director de, de obra o también a su. Eh, en su papel de alcalde, para que puedan hacer o escuchar a esas solicitudes que la han planteado también a, a vecinos de ese sector. Que en un principio eso, esos hoyos estaban, estaban, estaban pequeños, pero con el tema de la lluvia ya ha sido un peligro. Acá, con, esta, con, este club, con este club de corredores de montaña que se llama Pehuenche Trail. Así que todos invitados, concejales, para el 23 de julio a esta tremenda actividad que ya está programada para dentro del calendario de las actividades importantes que Melipeusco tiene para el mundo. Solo quiero agregar eso y, por supuesto, preguntarles que el próximo consejo, y lo llevamos a votación rápido, va a ser el primero de agosto a las 15 horas en el auditorio. Mencionarles además que este mes que pasó, los consejos fueron 100% en terreno, partimos en Alto Yaima, después nos fuimos a Molulco, Después hoy hoy día estamos acá en Villalmiradora, así que no hemos parado. El próximo consejo va a ser en el auditorium municipal a las 15 horas. Don Claudio, usted que estaba recién con el micrófono, le cedo la palabra. Aprobado. Gracias eh, concejal concejal Eloísa. Aprobado. Muchas gracias concejal Dani. Aprobado alcalde. Muchas gracias concejal concejal René. Aprobado. Gracias igual concejal Nelson. Voto a favor. Muchas gracias y también vota a favor ahí, seguro el concejal no le va a quedar de otra, ¿no es cierto? <laughs> ya, muy bien. Estamos entonces, se me había olvidado, pues se me había olvidado que se había tenido que ir ante, un poquito antes por problemas, por, por problemas familiares. Estamos entonces, eh, solo quiero mencionar, solo quiero mencionar que... Eh, Los vamos, los vamos a estar esperando con las puertas más que abiertas, como siempre, en su casa, que es la municipalidad de Melipeuco. Eh, vamos a estar atendiendo público. Yo voy a estar el, este día miércoles atendiendo nuevamente público, porque tengo entendido que hay varias personas que el día de hoy no las alcanzamos a atender. Así que por si alguien nos está escuchando. Eh, y que hoy día no pudo ser atendida, este miércoles voy a estar a partir de las 8 de la mañana también atendiendo público eh, de manera especial, porque también el viernes pasado no pude atender porque estaba en Santiago y el anterior también me tocó estar en Santiago. Así que este miércoles va a ser un, un, una atención especial para las personas que quieran ir a conversar con el alcalde. Y cualquier emergencia, cualquier eh, contacto. Su directiva, que es la señora Rosa Garcés. Agradecer también a la secretaria, que es la señora Luz Guerra. A la tesorera, la señora Lilian Bullholzer. También agradecemos a la directiva suplente, en este caso a la vicepresidenta, que está la señora Elisa Enríquez, por acompañarnos y, y recibirnos acá en su, en su sede. Y a la secretaria subrogante, la señora Lilian Alfaro. Y a la tesorera subrogante, la señora Delfina Jofré. Y a todos los vecinos y vecinas de este maravilloso lugar que es Villa el Mirador, Gracias por recibirnos con los brazos abiertos. Nos están esperando con, con algo bien rico, que ya se me está haciendo agua la boca, pero estamos acá muy contentos de poder seguir compartiendo, de poder seguir estando en terreno con todos ustedes y de poder escucharlo y, y poder tomar el compromiso de poder trabajar en conjunto. Solamente quiero mencionar que todos los consejos que hemos realizado en, en, en este año, eh, ya en un año de, de administración que llevamos en algunos consejos hemos resuelto el, el, el 100% de las peticiones en otros el 50, en otros el 40 pero lo, lo, lo más importante y, y lo más lindo que yo hoy día quiero transmitir y comunicarles es que ninguno de los consejos en donde nosotros hemos ido y nos han contado sus problemas lo hemos dejado en cero atención eso es lo importante. En, no en todo le hemos dado respuesta porque hay algunos que son, son problemas a largo plazo y muy difíciles a veces también de, de poder sacar adelante.